Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo. Seguimos con The Tarnishing of Justia. Y vamos a ver si avanzamos un poquito y empezamos un poquito antes, hay que terminarlo. Vienen dos juegos bastante nuevos, uno ha salido hoy, el otro salió, bueno, ayer podríamos decir, pero ha salido hoy también. Así que tenemos unas cuantas cositas que cubrir, unos cuantos Metroidvanias nuevos que vienen para el canal y que hay que intentar darles caña. Así que hoy nos aseguramos terminarlo y vamos a seguir con la partida. Comenzamos, no sé si vamos, mira, un poco menos de 10 horas, pero realmente, como hemos parado un poco, pues echadle que son realmente unas 9 horas y media como mucho lo que hemos jugado. No va a ser un juego que me vaya a durar las 20 horas que decían mínimo. Y vamos a darle caña. ¿Soy yo o no se oye? ¿En serio? Se tiene que estar oyendo, ¿no? Un segundito. Vale. Es que para poder escribir tengo que anular una cosa en pantalla y claro, al final yo creo que eres tú, ¿eh? Vale, vamos a mirar el mapa. Y tenemos que seguir por donde íbamos. Hay que recuperar el cuerpo, por lo cual, avanzando. No pasa nada. No pasa nada. Oye, está bien que lo digáis porque podría ser yo. Algunas veces ocurre, ¿no? Puede pasar. Vale. ¿Qué lado era? Aquí. No bajé por ese lateral, que hay algo más para hacer. ¿Debería hacerlo antes de recobrar? Pues sí, debería hacerlo, porque es la tejedora. Un poquito más de vida. Nos queda solo un fragmento y los tenemos todos, chicos. Cojonudo. Voy a poner bien los cascos, que se enredan bastante. Hola de nuevo. Tienes la manía de perseguirme, ¿no? Mis telas deben de parecerte bastante útiles para arriesgarte una y otra vez a encontrarte conmigo. De hecho, al ver lo lejos que has llegado desde la primera vez que nos vimos, debo decir que siento una suerte de orgullo por haber contribuido al crecimiento de un cazador tan competente. En fin, en cualquier caso, hay un lugar profundo y oscuro en el punto más bajo de este reino. Cuando estés listo, reúnete allí conmigo. Te estaré esperando. Último encuentro. Último encuentro con la tejedora, ese va a ser. Así que vamos bien, porque vamos a conseguirlo todo. De hecho, estamos intentando conseguir todos los ítems. Todo, todo, todo en este juego. Así que creo que vamos bien para ese 100%. Maravilloso. Vamos a seguir subiendo. Me había dejado esta pequeña parte. Y ahora sí vamos a recuperar nuestro cuerpo. Por aquí. Uf, ya me acuerdo. Lo dejo en unos momentos bastante cruciales, ¿eh? Lo dejo en unos momentazos. Los juegos que no es ni medio normal, ¿eh? Vamos a subir. Igual fue aquí. Perneras de la mascarada. Que era una de las cosas que me hacían. Me van a reventar. Me van a reventar, chaval. Quitad. Cúrate. Y esquiva. ¡No! La madre que lo parió. Fuera. Bueno, hemos cogido lo que teníamos que coger. Que nos hacía falta precisamente para el baile de la mascarada. Ha sido un poco tedioso. Pero lo hemos conseguido. Tengo 151.000. ¿Desde cuándo tengo 151.000 almas? Me vais a disculpar si ando un poco torpe, porque la verdad, tengo el estómago bastante mal. Estoy jodido. Desde hace rato, ¿eh?
Pasé mala noche, pero bueno. Es lo que tiene esto. Pero quiero acabarlo, quiero acabarlo. Hay que acabarlo. Y hay muchas más cosas nuevas que hacer y que enseñar. Dale con rabia. Vamos a reventarla, ¿no? ¡Muere! ¡Muere! Cayó como un muñeco, ¿eh? 156.000. Es que vaya salvajada. Y yo aquí como si no llevara nada, ¿eh? Y ahí lo dejé. Sin coger las almas ni nada. Soy un desgraciado. Pero bueno, ayer pues hacía un poco tarde. Tenía una cosa que hacer. Tengo bastantes curaciones, me lo puedo permitir, ¿no? Me lo puedo permitir bien. Vamos a hacer un viaje, porque quiero hacer un viaje al patio. Creo que puedo subir al máximo el arma. Va a ser una salvajada. Bienvenidos a todos. Espero que pasemos buen directo. Disculpadme por empezar un poco antes de lo normal. Pero hoy me lo peto. Oh, bienvenido de nuevo. ¿Cómo va tu misión? Sé que buscas acabar con Drelin y con la Tarnishing. Por el destino de todos, espero que lo logres. Bueno, esto lo habíamos leído en su momento. Creo que aquí no tenemos más conversación que agotar. Así que vamos a continuar. Vamos al patio. Hola, Justiano. Veo que... ¿qué? Está... Le dije que no fuera, se lo advertí, pero no me hizo caso. Hay algo que quiero contarte, Justiano. Es una confesión que debo hacer por ella. En los últimos días de la guerra, el reino estaba al borde de la ruina. Pocos quedaron vivos que pudieran luchar. La supervivencia frente a los ejércitos de la diosa parecía imposible. Mis hermanos y yo nos esforzamos en el palacio con Drelium intentando encontrar una solución, cualquier cosa que cambiara las tornas. Pero entonces, uno de sus santos vino. La sangre aún brotaba de sus cuernos rotos y tenía uno de los últimos guibernos de Justi a su lado. En las manchas de Mirla, atravesamos el velo. Vimos más allá el núcleo del mundo y con nuestra ignorante intromisión lo creamos. Un error viviente en la tela de la realidad. La tizna. Fue todo un accidente, un error desesperado. Pero aún así, cuando nos dimos cuenta de lo que habíamos hecho, era muy tarde. La guerra había acabado, pero a un gran coste. ¿De verdad crees que matar a Drelium sanará la herida? No, tu misión es de venganza, no de renovación. Mi hermana entendió lo que eres y de lo que eres capaz. Me dijo que podría ayudarte a comprender también. Pero ya no está, no queda nadie y estoy solo. ¿Cómo me merezco? Hay una puerta muy debajo de nosotros, Justiano. Una cámara antigua sellada durante incontables siglos. Ahí debes mirar. Eso es todo lo que sé, Justiano. Ya no me queda nada que ofrecerte, salvo mi artesanía. Vete, por favor. Pero no antes sin dejar de mejorar el arma al tope. Logro desbloqueado, sin rival. Y ahora vamos a ver si podemos darle a la otra, a las tijeras. No, no me queda. Bueno, pues por lo menos tengo esto a tope. 513 de golpe. Escalado ese plus a la fuerza y a plus a la destreza. Ojo, ¿eh? Ojo. Poca cosa, ¿eh? Pocas tonterías. Vamos a curarnos. Vamos a subir de nivel. Le damos una a la fuerza. Dos, tres, cuatro. Cuatro niveles puedo subir, ¿eh? Una a la fuerza. Nueve. A la vida. Dos a la vida. Otra a la fuerza. Una al aguante. Podría estar bien. Podría estar bien. Somos nivel 62. No creo que sea muy alto. Pero creo que está bien. Me voy defendiendo.
Y nos volvemos a la ciudad sombría. Vamos a guardar en la fuente y nos vamos a poner los trapitos que hemos encontrado por ahí para estar bien guapos y que nos dejen pasar. Tengo 33.000, claro, es que ya es mucho todo. Si miro, es que me faltaba muy poquito para subir de nivel, ¿eh? Muy buenas, juego completo, ¿qué tal? Bienvenido. Vamos a equiparnos todo lo de la mascarada. Máscara de cuervo lunar podría ser. Camiseta de la mascarada. Guantes de la marea. Y perneras de mascarada. Puede ser. Tú otra vez. Ni siquiera intentas mostrar algo de clase. Ya. Me he equivocado. No te preocupes. Que va a ser todo de la mascarada. Guantes de la mascarada. Y entonces el casco también de la mascarada. Ok. Va a tener que ser así. Digo yo, ¿eh? Ah, vuelves a por más por lo que veo. Bueno, tu apariencia ha mejorado al menos. Está claro que este no es tu sitio, pero el maestro siempre busca sangre fresca en los pasillos. Supongo que puedes entrar. Pasa y cuando mueras asegúrate de que sea espectacular. Qué desgraciado eres, ¿eh? Pasa o vete. Pasa o vete, no tengo tiempo para hablar todo el día. Tengo cosas importantes que hacer. Namón. Bueno, no me da muchas cosas buenas tener puesto esto, ¿vale? No me mejora, o sí me mejora. Espera. ¡Hostia! Pero si es que es mejor todo, ¿no? Me da un poco más de vida. La de partículas, pero eso está muy bien. Me da algo más de vida. Tengo menos vida, pero tengo más de otras cosas. Y aquí en este caso sí me da más protección. ¡Buah, qué pasote! Pues venga, vámonos con el traje ese chulo, Chachi de la muerte, y a ver qué podemos hacer. Porque aquí va a haber jefe, ¿no? Es jefe. O primero es un enfrentamiento a varios enemigos. Bueno, y hasta aquí el pedante Lorentino. ¡Al fin! Aquí está el noble elegante que ha estado masacrando a mis invitados. Es un placer conocerte, por fin. Soy el maestro Lorentino, proveedor de la casa de los placeres más fastuosos. Y tú eres... Vaya. Damas y caballeros, parece que tenemos a un Justiniano entre nosotros. Y no es uno cualquiera. Permítenos quedemos fascinados al unísono ante un honor de esta magnitud. Anda, pero si no pareces nervioso. Después de tu gran actuación, echarte de aquí sería una grosería. Al menos... no antes de que hagas un bis. Permíteme que te acompañe en este baile. Hacía mucho que no me lo pasaba tan bien. Intenta no morir demasiado pronto. Qué cabrón. Pues es que con las chulerías no vas a venir tú a mí. ¡Ostras! Pues sí. Pues si no le puedo ni pegar. Desgraciado. Ven aquí, Lorentino. Pues a lo bruto va a tener que ser, ¿eh? Mira que te inflo. Ah, que carga bastante tiempo. Espérate. Agresividad. ¿Qué es lo que premia este juego? La agresividad. Pero puedes parar un poco. ¿Qué haces?
Bueno, ya está tieso, ¿eh? Deja de chulear. ¡Bravo, bravo! Espléndida actuación, me has impresionado. Puede que te quede bien ese atuendo después de todo, se te daría bien ser un noble. El camino se abre ante ti, Justiano. Creo que te lo has ganado. Pistola noble. Tiene el ataque de Malenia, de Elden. Más o menos, ¿eh? Y me acaban de dar un logro. Un arma de partículas fabricada con sumo cuidado, regalo del mismísimo maestro de la hoja que analiza tu energía a través de la cámara para liberar poderosas explosiones de energía. Esa arma tiene buena pinta. A ver qué me dice. Pues con lo chulo que era, me deja marchar tranquilamente. Le ha gustado el combate, y eso que he jugado mal. Todavía sigues ahí, ¿eh? Te aconsejo que retomes tu camino, a menos que quieras una segunda ronda. Vale, vale. Me piro. Espina de rosas. A ver qué tal esta arma, ¿eh? Tenemos un mazo de sirviente y la espina de rosas escala dos cosas a la vez y tiene muy buena pinta. No sé si probarla. Creo que deben estar todas las armas ya del juego, ¿eh? Muy buen ataque. Muy buenas, Moni. ¿Qué tal? Ahí estabas, ¿eh? Cago en la leche. No sé, hay veces que no sé cuándo estás, cuándo no estás, ¿eh? Pero aquí estamos dándole caña. Pasando mucho calor, ¿eh? Hoy creo que hace más calor de lo habitual, otra vez de nuevo. A ver si empieza a bajar un poco el calor y hacer un poco mejor. Y refresca porque estoy agobiado. Y tenemos un broche sombrío. Que esto va a ser en... Bueno, en marcas, ¿no? Pero en reliquias sí. La pistola noble. ¿Qué nos cuentan sobre la pistola noble? Aún no es suficiente, necesito algo más exótico, algo más espectacular. Algo lo que sea, que le ayude a salir de este estado, que lo haga sonreír de nuevo como antaño. Si lo hago lo suficientemente bien en la siguiente actuación, seguro que... Lo que pasa es que tenemos que equiparlo en la fuente, pero yo creo que me lo voy a poner, ¿eh? Y me queda una reliquia de estas. Un broche sombrío es lo último que hemos encontrado. Un precioso cachivache de la ciudad sombría. Otorga al portador un 25% de probabilidades de estar un golpe crítico que inflige el doble de daño, pero esto también se otorga a los enemigos. En primer lugar, el riesgo es emocionante, estimulante y fascinante, pero después de tanto tiempo llevando una vida así, pierde su encanto. Este cristal dejó de brillar hace ya mucho. Muy buenas, Antonio Lora. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues nos falta eso. Nos falta eso. Nos falta, para tener todo, un regalo. Reliquias nos faltan dos. Y proyectiles, bueno, digo, y otras cosas nos faltan dos, yo creo. Y tendríamos el juego al 100%. De momento tenemos todo hecho. Y lo único que me estoy dando cuenta de por qué tengo tanto calor, estoy empezando a echar de menos mi ventilador, así que dadme un segundo que lo voy a conectar al USB. Estoy así que un poquito mejor, que si no me ahogo. Bien, vamos a poner la taza un poco más lejos. Uf, cómo cambia, ¿eh? Con ventilador y sin él. Tiene que haber algo aquí al fondo escondido. ¿Alguna cosilla? Sí, un barranco que te cagas. Un barranco bastante notorio. Pues vamos a pasar por esta puerta y llegamos al Palacio de los Secretos. Aunque yo creo que ya tengo una cosa que podría hacer haciendo un viaje rápido y que sería interesante, porque eso sí no sería la última zona. De todos modos, me está marcando
Me está marcando que tengo que volver, ¿eh? Ok. Debería volver antes de ir al Palacio de los Secretos. Voy a volver. Tengo el acceso a una zona de cerca del principio del juego, bueno, principio mediados. Y llevo mucho tiempo intentando acceder hasta que encontré el sello, que tardé bastante. Está muy, muy alejado. Mira la gente cómo se lo pasa. ¡Salvajes! Espada de noble. Bueno, mira quién ha vuelto. ¿Cómo has conseguido sobrevivir? Quizá la apariencia no lo sea todo. Al fin y al cabo, supongo que ya puedes entrar llevando lo que quieras puesto. Pero ten en cuenta que la mayoría de los que hay ahí aún te quieren muerto. Yo no hago las reglas. Qué bueno, ya me respetan. ¿Cuántos puntos he conseguido? Bueno, para un nivel. Lo que pasa es que me quedo a poco del siguiente. Eso está claro. Igual le voy a dar un poco de vida, porque he perdido vida por el otro lado, al cambiar de equipamiento, pero este equipamiento está muy, muy bien. Este último equipamiento, además de ser más bonito que el otro, más elegante, está chulo. Es mejor. A ver, porque desde el patio, ¿cuánto me lleva pateando hasta allá? No me fijé demasiado. Sí, sí, sí. Sin más, tengo que ir andando, no me queda otra. ¡Ostras, chaval! ¡Buenas, Moons! Los destrozo. ¡Mira! Los destrozo con el arma al máximo. Hoy nos lo petamos, Moons. Hoy nos lo petamos. Uy. Joder, hermano. Los estoy poniendo bien, ¿eh? Me copetan. Uy. A casa. Vale, voy bien, muy bien, muy bien. Es un paseillo, una túnica de recolector. Y podemos subir de nivel porque me quedaba muy poquito, muy poquito, muy poquito. Le vamos a dar la fuerza esta vez. Buah, un poco más de golpe, siempre viene bien. ¿Habéis vuelto? ¿Con qué fin nos preguntamos? Tenemos poco que ofrecer a un caballero errante perdido. Quizás si regreséis en otro momento, tendremos palabras que intercambiar, pero hoy no es el día, tenemos mucho que hacer. Joder, siempre me dice lo mismo y estoy acabándome el juego. No lo entiendo. Mirad comunidad, ¿eh? Mirad comunidad, perros. ¿Lo habéis visto? Tenemos juego nuevo, ¿eh? Bueno, aparte de otro más que no sabéis, porque no os acordáis que lo subí en un probando indies y es un Early Access que ha salido, pues hoy, igual que otro juego que ha salido hoy. Y tantos juegos que han salido últimamente. O sea que tenemos... Tenemos para darle aquí. En el canal bastante.
Y ese es el motivo de por qué me quiero asegurar acabar este juego hoy mismo. ¡Ostras! ¿Cuánta vida da? Digo, ¿cuánta vida da? ¿Cuántas armas? Bueno, unas 500, ¿no? Está bien. Creo recordar que era por aquí. Sí. Por aquí es. ¿Qué nos tocará? Ponemos el emblema. Aquí estaba la que estaba volviéndose loca, tartamudeando. Uy. No tiene muy buen aspecto esto, ¿eh? Espera. Reliquia del auténtico odio. Oye, pero no es una reliquia. Que es un regalo. Último regalo. Una masa retorcida de piedra que protege una gema carmesí. El portador inflige el doble de daño. Rompe la jaula. ¡Libérame! ¡Hostias! El doble de daño. Sin trampas. Vale, me la pongo. No, necesito una fuente, tío. Necesito una fuente ya. Quiero una fuente ya. El doble de daño. Buah. Y aquí está el amigo este, el fabricante de marcas. El sobradillo. Lágrima de Solum. ¡Bien! Para volver a subir al máximo una de las armas. ¡Ja, ja, ja! ¡Has vuelto! Ya veo que te gustan mis regalos. Toma, otra marca para ti, ser especial. Cógela, empodérate. Y no lo olvides, el conocimiento se desvanece, los recuerdos se desvanecen, pero las marcas, las marcas duran para siempre. Buscadores oscuros. Y es que no paran de darme cosas, es una locura. ¿Más de esto? Una marca adreliana con forma de tetra de esferas. Sí, pero ahí aparece una tríada. Canaliza maná a través de ella para invocar un grupo de proyectiles en órbita. Este hechizo se fabricó de forma excepcional para asegurarte de que solo el lanzador pueda verlo. Bastante popular entre aquellos a los que les gusta poner trampas a los enemigos. Me gusta, porque además hace tiempo que quiero cambiar esta, la marca de la muerte, porque ya utilizo esta, el chupa sangre vital, que me gusta bastante, por alguna en especial de estas. Está bien. Y seguirá el corte inglés. Vaya humor más ratonero que tienes. Pero bueno, me ha hecho gracia. Me gusta, me gusta. Ah, mira, aquí son más fuertes. Aquí son más fuertes. Necesito pegar el doble de... El doble. Ostras, me gusta mucho este escenario, pero es que es tan rojo todo. ¿Eh? Tan rojo todo. Que cuesta un poquito distinguir y eso. Pero bueno. Oye. Todo carmesí. Sanguíneo. Bueno. Toca batalla. Ahora dos. Ostras, es que me tienen ahí atrapado. Vale. Estoy cobrando, ¿eh? Bueno, ellos también. Pero estoy cobrando, estoy cobrando. Pero si es buenísimo. Bueno. Es algo discutible, los dos lo sabemos, pero vale. Como usted diga. Hostias. Casi que me voy por arriba, ¿eh? Más que nada porque igual queda una de las últimas cosas que tengo que coger y luego para subir va a ser un lío. Más que nada porque no he visto escaleras. Solo he visto la profundidad. Un fondo infinito. Bueno. Tocho. Infinito no. Míralo. Lo sabía. Y ahí está la tejedora. Venga, dame el logro, porque creo que es la última.
Logro desbloqueado. Respeto. Ah, hola, escarabajito. Te has tomado tu tiempo para venir hasta aquí. Al seguir tu viaje de cerca, más o menos 10 horas, y comprobar cómo acabas con presas cada vez más grandes, me he dado cuenta de algo. Ha sido difícil de asumir, pero ahora mismo lo tengo bastante claro. Ya no soy la cazadora más letal de estos reinos, y por ende ahora soy tu presa potencial. Hacía mucho, mucho tiempo que no me preocupaba por desempeñar ese papel. Eso sí, dudo que vayas a ponerte en mi contra después de tanto tiempo juntos. Pero al mismo tiempo no deseo permanecer aquí. Los cazadores como nosotros necesitamos nuestro espacio, nuestro territorio. Por debajo de nosotros agita un mundo nuevo y diferente, lleno de criaturas fascinantes y paisajes estrambóticos. Lo he visto unas cuantas veces, pero ahora viajaré hasta él. Iré en busca de nuevos terrenos. ¿Quién sabe? Quizá encuentre otro reino en el que hacer una cata. Puede que no sea el fin del mundo después de todo. En fin, en cualquier caso, este será nuestro último encuentro, escarabajito. Debo decir que me ha encantado tener un compañero de caza. No creo en los fines determinados, pero si en la caza, de veras espero que, al final, atrapes a tu presa. ¡Adiós! Yo pensé que nos iba a tocar pegarnos con él, ¿eh? Por eso de que somos una amenaza, ahora somos casi más fuerte que él. Pero mira, ya tenemos todas las mejoras puestas. Fantástico. Y creo que en el lugar ese en el que hemos estado anteriormente era un mundo que podemos hacer o no podemos hacer en función de qué queramos. O podemos no hacer. Me da a mí que el final es esto. Y que tenía que haber tirado a acabar lo otro antes. Pero bueno. Me da, ¿eh? Venga, tírate que no pasa nada. A ver, voy a jugármela a este lado. No hay una mierda, solo caída y caída y caída. Madre mía de Dios, a ver quién ha... Pues es que ya una vez que he bajado, subir me parece a mí que va a ser difícil. Las escaleras no las estoy viendo, ¿eh? Y la fuente, claro, tenía que ser roja. Evidentemente. Pero puntos no tengo una mierda yo aquí. Pero las habilidades sí. Habilidades sí. Habilidades son bien. Vamos a ver. Esto lo iba a cambiar por... ¡Ea! ¡Buah! Auténtico odio. Quito el doble ahora. A ver quién se acerca a mí. A ver quién se acerca a mí. Esto va a ser necesario. De todos modos. Para el jefe final. ¡Clarísimo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, nena! ¡Sí! Pues esto pinta... Pinta que se acaba. Así que vamos a hacer el otro mundo antes de terminar el juego. Hombre, si lo llego a saber, empiezo más tarde. Pero bueno, disculpadme, mis niños. Pero igual luego, si da tiempo, hay otro directo enseñándoos un juego nuevo que acaba de salir hoy. Como bien os digo, vamos a ver. Parece ser que podemos hablar todavía con el guarda. Me pone que hay algo. Quizá la vuelta del mundo escondido aquel, el mundo secreto, ¿no? No me acuerdo exactamente cómo se llama. Pero bueno, ahora veremos. Otra vez nos pondrá cómo es eso. Mierda. Me he caído. Quiero ir uno rápido y a veces es peor, ¿eh? Penúltimo escenario. Tras tanto tiempo juntos en este largo viaje, confío y creo en ti. Hostia, ¿va a ser el final esto? Espera, que estaba yo tocando el mando sin mirar dónde voy. Derrota a ese traidor y mata a Drelium. Acaba con esto de una vez por todas. ¿En serio? O sea, ¿es aquí donde realmente sí termina el juego? Me tiene confuso esto, ¿eh?
Me tiene confuso. Pues igual... así es, chicos. Mi influencia no da para más. Sé que tú puedes hacerlo. Pues el final va a ser aquí. No quiero creerlo, ¿eh? Porque el otro mundillo me había gustado mogollón, ¿eh? No quiero yo perderme eso. Jefe. Quito el doble, ¿no? Por si está muerto. Mira, si me lo he petado, me lo he petado nada más empezar. Hostia, cómo revienta, ¿no? Vale, ahora entiendo la importancia de esto. Da igual, insiste. Hostia, me revientan, me petan duro. Vamos a utilizar una magia. Y lo vamos a dejar muñeco. Han soltado un montón de cosas, ¿eh? Solum, barra de Solum. Barra de Solum. Sí, esto va a ser el final, ¿eh? Sombrero de hechicero. Buah, está... está duro, ¿eh? Lanza de la tormenta. Joder, como en Dark Souls. Si es que esto tiene referencias, chicos. Y va a destreza. Tiene buena pinta. Lo que pasa es que tal y como voy ya, yo creo que lo suyo... A ver qué nos dice Cygnus. ¿Será el último encuentro con nuestro amigo Cygnus? Logro desbloqueado. Despedida. Correcto. Me lo acaba de poner ahí. Ah, saludos, amigo. Tenía el presentimiento de que nos volveríamos a ver. Parece que mis esfuerzos por llegar hasta aquí ya han hecho mella. Quizá no ha sido muy buena decisión acercarse tanto al origen de la plaga, pero me alegro de haberla tomado. ¿Es así como te sentiste, Obrad? ¿Esta impresión en el corazón y cómo se va nublando la mente? Pues que así sea. No te pediré que me remates. Sé lo difícil que es que te pidan una cosa así. Y a pesar de todo, confío en mi capacidad para mantenerme cuerdo. He visto lo que quería ver. Ocurra lo que ocurra ahora, me iré en paz. El antiguo santo te está esperando en lo alto del palacio. Por lo que sé sobre tu viaje, ambos estáis destinados a enfrentaros. Te deseo suerte, amigo. Debo admitir que no tenía interés en el resultado de esta guerra. Pero por tu bien, espero que lo logres. No me queda mucho. Si esta tormenta es lo último que veo, me doy por satisfecho. Adiós, amigo. Pronto me reuniré contigo. ¿Por qué voy a morir? ¿Porque voy a morir yo también? Estás flipando. Yo no voy a morir. Queda poquito, ¿eh? Queda poquito. Poquito queda ya. Buenas, Stinger. Uno menos. Vamos a ver si tiro este también. Mierda. Fuera. Se cayeron todos. ¡Hala! ¡No! Me he muerto, tíos. Y te lo estás por terminar, ¿no? Estoy por terminarlo, pero llevo un rato nada más, llevo un ratito. Estoy cerca del final. Lo que pasa que es que, claro, se me junta todo, tíos. Se me juntan varios juegos nuevos que salen, se me junta un montón de movidas y quiero ir avanzando. Hoy además,
pues ando un poco, he estado un poco pachucho, he estado malito, pasé mala noche y digo, si espero hasta muy tarde, luego igual ni puedo jugar porque estoy reventado, tengo mucho sueño. O aguanto, pero no me la quería jugar. Y mañana quiero que veáis un juego nuevo, chicos. Así que, pues eso os cuento. Esto está chapado. Espero que haya un viaje rápido antes del enfrentamiento final, porque quiero volver a esa zona oscura. Sí, sí, pero tengo dos nuevos más que han salido antes que este. Digo, que han salido más tarde que este. O sea, hoy. Tengo dos que han salido hoy. Y son Metroidvania también, ¿eh? Y muy buena pinta. Joder, me acabo de tirar porque estaba, no estaba pendiente yo de lo que estaba haciendo. Bueno, vamos a ver. Vale. Pégame si eso. No, no, es que se. Joder, qué subnormal estoy. ¡Uf! Me ha podido la impaciencia ahí bastante. Pero que ojo, que hay un amuleto que dice que quito el doble. Estoy empezando a pensar que este regalo es una mierda, ¿eh? No, no, no estoy bebiendo café. Pues lo que me faltaba. Tengo las tripas, esas mierda, como para tomar café. Venga, va a estar la buena. Vamos a hacerlo bien, ¿eh? Aquí sale uno. Y lo vamos a tirar. Ya estaría. ¡Furia! Tres veces, ¿eh? No me está surtiendo mucho efecto. No sé si a lo mejor el cambiar eso ha sido mal. No me lo creo. Simplemente son bastante petentes. Bastante poderosos, potentes los enemigos estos. Me cago en la madre que los hizo, ¿eh? Me voy a reír de ti. ¿Me lo dices a mí? ¿Se lo dices a Moons? Yo no me estoy riendo de nadie. Estoy jodido, ¿eh? Es verdad que me encuentro algo mal. Y que no estoy tomando café porque tengo el estómago, bueno, más bien las tripas revueltas. Si tomo café me voy por las patas otra vez. ¿Qué es lo que me ha estado pasando? Manera tengo que acabar con esto. Me curo. A ver, que sale aquí el que ataca fuerte. No me interesa que se me reviente. Fuera. Me voy a volver a curar por si acaso. Me ha petado. Oye, ¿esto ha craseado? ¿Esto ha craseado? Ha craseado el juego.
no fastidies. Ahora que lo estaba haciendo bien, gracias al juego. Es fantástico esto, ¿eh? De que los juegos al final, justo al final, ¿eh? Hay veces que tengan algún fallo que no les ha dado tiempo a arreglar y te crashean. Pues tengo que cerrarlo. Una pena, ¿eh? Esto espero que la compañía lo vea. No, no, es que no me deja ni cerrarlo. Tengo que... No responde en nada. He tenido que forzar desde administrador de tareas, ¿eh? No es ninguna bobada. Espérate a ver ahora dónde salgo. ¿Ya tienes el Linux nuevo? Bueno, pues me alegro. Te ha costado lo tuyo, ¿eh? Pues ya verás ahora. Como no haya quedado nada guardado. Hostia. ¿Me va a tocar repetirlo todo? Uf. Yo no sé cuánto voy a tener que repetir. En Linux no pasa eso, pero en Linux muchos juegos no se pueden correr. O tienes que andar haciendo muchas historias. No es tan cómodo. Pero es verdad que en Linux eso no pasa. Eso sí, puertas traseras ya hay. Antes no había, ahora en todos sitios. Lo único, pues que en Linux puedes hacer muchas cosas, pero... Por motivos que tú ya sabes. Claro que hay Steam, sí, eso ya lo sé, pero no todos son compatibles. Tengo que repetir esto. Y que no crashee otra vez. Y que no crashee de nuevo. Vamos a tirar este. Vale, es que además los cheta. Y los cura. Ahora que voy con furia, quito bastante más. Correcto. Venga. Vamos ahí. Odio a ese bicho. Odio a ese bicho. Porque se van a ir todos a cascarla. Cuando estoy con furia quito barbaridades, ¿eh? Es eso. Premia muchísimo la agresividad del juego este. Pues va a ser cuando estoy con furia cuando quito el doble. Collar de la marea. Bueno, hemos avanzado. O sea, podés pagarte tus propios Metroidvanias. No entendí eso. Ese aparece y desaparece. No entendí muy bien eso que me estabas diciendo, pero bueno. Atajo abierto. Perfecto. Bueno, vamos casi enteros, ¿no? Nos quedan bastantes curaciones. ¡Ostras! Un nivel. Un nivel habrá que subir, ¿no? De barbaridades. Claro, que en Linux sea todo libre no significa que no puedas pagar los juegos. Claro que sí. Sí, eso ya lo sé. Lo decía por otras cosas, no... Dos niveles que puedo subir. 31, 39, 8, ya empieza un poco al límite. 2232. Venga, vamos a darle caña. Ok, no falta mucho, ¿eh? Lo único que esta parte de aquí abajo, no sé si es que está activada o no está activa.
Pero bueno, total, es un atajo. Que igual debiera, ¿eh? ¿Cuánto falta? Lo sabía. Tenía que haber un viaje. Tenía que haberlo. Porque claramente esto es el final. Y no, me voy al corazón más oscuro a completar esta parte de la quest. Ostras, ¿eh? Pinta bastante tenebroso. Es oscuro. Oscuro. Bastante. A ver qué nos encontramos por aquí. Tenemos todas las mejoras ya, ¿no? No sé si tengo todo. Buf, es que aquí está el jefe. Es lo que me dejé por hacer, porque no sabía si terminaba o no terminaba. Pero fijo. Un mar de sangre, ¿eh? Buah, cómo mola. Esto va a ser complicado, ¿no? Ah, este no habla, este no habla. Este no se anda con tonterías. Bien. Bien, bien. Había que probar. No, no sé ni cómo ataca. No tengo ni idea de nada. Primera vez. Pero lo que sí que he visto es que te revienta fácil. Dios mío. Hay que ir con mucho cuidado. Este bicho ya directamente ni piensa ni nada. No habla. No dialoga. Ataca y punto. Es que además se te arrima mucho, ¿eh? Esas bolas quitan mucho. Vale, ya lo he visto. Madre mía. Madre mía. Esto es imposible, tío. Es demasiado rápido y yo demasiado lento. ¿Qué movimientos hace? ¡Joder! No, tío, es que hay un golpe en concreto que lanza las dos bolas de fuego seguidas y mete una embestida que te mata entero. Pero entero, entero. Juan Camilo Ríos Agudelo, bienvenido. Vamos a ver, ¿alguien me puede probar? ¿Sigue Moons por ahí para probarme el mensaje? Sí, me están dando, pero muy duro, muy duro. La sección, el largo de la pantalla, tienes que aprovecharte de eso. Ya, pero es que corre más que yo y por mucho que gire y gire y gire, me quedo sin estamina, ¿eh? Lo intento, eso. Tampoco he visto cómo de largo son sus ataques, pero bastante. Ocupan casi todo el rango, ¿eh? Muchas gracias, Moons. Aquí está mi cuerpo. Ah, que me siguen las bolas esas. ¡No! ¡No! ¡Corre! 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 Es que ese es el problema, macho. ¡Buenas, Scanor! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, tío? Pues bien, aquí dándole bastante duro. Ahora me están dando a mí. A veces toca. Muy buenas, gamer. Claro que tiene que tener algo. Que es difícil. Porque es uno de los enemigos secretos o algo así, o no sé qué historias.
Y estamos ante el final del juego, prácticamente. Sí, hay un muro, hay un muro. Lo que pasa es que quiero coger mis cosas. Bueno, le he tocado. Hombre, yo también le quito algo de vida. Hostia, no me deja avanzar. No me deja. Por ahí no me deja. Vamos a intentar llegar, ¿eh? Voy a morir. No me va a dejar llegar. Es que es muy, mucho más rápido que yo. No, no. Eso es lo que te acota. La pantalla. No me puedo subir. Ya casi lo tengo, ¿eh? Ya he visto un poco cómo va. Es simplemente no ponerse nervioso. Lo que pasa es que los timings tienen una ventana muy estrecha. Más de lo que parece, ¿eh? Porque entre que hace y no hace el ataque, realmente la ventana de daño es muy corta. Pero te la comes. Te la comes. Lo bueno, que ahora sí voy a recuperar mi cuerpo, que está más cerca de aquí, ¿no? No, me lo va a dejar al final. Ah, pensaba. ¿Ves? Ahí está. Es mucho timing, mucho timing, mucho timing. Y no ponerse nervioso. Y tiene mucha vida, ¿eh? Vale, segunda fase. ¡Hija de puta! ¿Tercera fase? O ya la he matado. Tercera fase. Cúrate, cúrate. Dios mío. Me ha matado. ¿No estaba entero? ¡Qué locura de combate, chaval! Y os quejáis del Elden Ring, ¿eh? Es una reina. Vaya cacho de jefe, ¿eh? Es muy loco esto. Madre mía de Dios. Uno, dos. Timing a la mierda. Me revienta. Liada. Liada. La estoy cagando con los timings. Es que además me he curado y me ha quitado todo, porque no me ha dado tiempo ni a vendarme, ni hostias, ¿eh? En vinagre. Cúrate, cúrate, cúrate. No sé si es que el problema es que llega ahora. Uno, dos. ¿Por qué me curo? Si no me hacía falta. ¿Y ahora qué hago? Cúrate. ¿Pero por qué? O sea,
Santo Dios. Segundo. Muy buenas, Michael. ¿Qué tal, tío? No sé de dónde me había quedado sin curaciones. Creo que me había quedado sin curaciones o algo así. No lo tengo claro. Dios mío. Tengo que calibrar mejor para llegar con buena vida a la tercera fase, porque tiene tres o cuatro fases el bicho este, ¿eh? Es una maldita locura. Necesito más nivel para esto. Cúrate, cúrate. Es que se tiene que andar... ¿Por qué no se venda más rápido? ¿Por qué no se venda más rápido? Me tiene contento. Creo que debería usar otro poder y no el que tengo. Pero va. Esto va a ser jodido. Esto va a ser duro. Me está pillando rodando todas las veces. ¿Cómo voy de vida? Es que entre que cambie, ¿no? Joder. Ay, qué bien, mamá. ¿Pero qué nivel soy? Dos mil doscientos diez. Sesenta y seis. Yo creo que he llegado muy pronto. He muerto poco, por lo cual he subido pocos niveles. Necesito más nivel. Pero bueno, se puede hacer. Algún día. Mira, empecé pronto por algo. Parry me servirá para algo. Espero que sí.
mata. Me mata, me mata. Ostras, pero si es que he hecho el parry para parar las bolas. Las tenía muy cerca. A ver si voy a tener que... que farmear un poco. Vamos a probar la estrategia del parry. Ni parry ni nada, eso no vale para nada. Es una basura. El supuesto parry es una maldita basura. No vale para nada. No te da tiempo a nada. Quítalo. No salta. Si no salta, se lo come. Vamos a probar el proyectil este. Lo del parry es una mierda. Es ir probando cosas que no he probado durante el resto de la partida, así que... ¡Uf! ¡Vamos! Podemos con él. Hay que tener mucha paciencia. El timing es muy, muy al palo. Espero que no lo esquive ahora. Cabrón. Es que te la lía, tío. Creo que voy a probar los poderes en la fuente. Y punto. Porque no merece la pena empezar a gastar tonterías sin saber muy bien cómo funcionan. No los había probado aún, ni me habían hecho falta. Ah, lo dejo y se lo come. Podría ser interesante, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como no voy a magias, realmente lo que más me cunde es tirarle eso. ¿Por qué? Porque las magias no las tengo nada potenciadas, no tengo subida apenas la magia, en nada. Voy cuerpo a cuerpo, como me gusta. Y creo que voy a dejar de despreocuparme por las almas que tengo ahí, porque es que no va a servir para mucho. Morir continuamente por la misma mierda. Tenemos un problema, ¿eh? Ya me habrá matado 10 veces. 10 me tiene contentísimo. Esto es un reto y lo demás son bobadas. Mira que la primera vez, bueno, la primera vez fue horrible. Thank you.
Hostia, es que hay un momento en que no me deja tiempo para curarme, tío. Ni alejarme ni nada, es que no me deja alejarme, no puedo cagarla. Vale, pues vamos a utilizar el otro poder. Bicho asqueroso. ¿Será? Esto es el puto problema, ¿eh? Muy buenas, coloso. Bueno, tira las cuchillas, lanza un par de mierdas y me mata. ¿Verdad? Hostia, qué horrible, tío. Bien chungo, ¿eh? De hecho, me voy a curar. No. Claro, eso es lo que pasó. Eso es lo que pasa cuando asciende. Te dejas sin vida y te tienes que recuperar rápido. Hostia, ya lo acabo de ver. Es que... Es bien horrible este jefe, ¿eh? Está agobiando un poquito y todo, ¿eh? Reviéntalo. Reviéntalo con furia. ¡Vamos! ¡Aléjate! Me deja sin curaciones. No me puedo curar y yo intentándolo. Y es que al final siempre me pasa lo mismo, tío. Ya van tres veces. O sea, me tengo que matar la última fase sin curaciones. Te deja sin vida. Vas a toque. Ahí te la... Que es que qué mala hostia, tío. De verdad, ¿eh? No. ¡Que voy a morir! ¡Que voy a morir! ¡Que voy a morir! Dios, qué nervios, chaval. Veo que he llegado un buen momento, dice. Cabrones que sois, ¿eh? Esta banda, nah.
chorradas. Me estaban tocando un poco la moral por allá. ¿Pero por qué me he acercado más al bicho de lo que debería? ¿Y por qué se está poniendo más tonto que nunca? Nada, cómprate un teclado que aguante. Que aguante mucho las F. Qué desgracia, chaval. Lo estoy pasando mal, ¿eh? Me las estoy haciendo pasar bastante putas. Y no ayuda a nada que me estuvieran molestando ahí a la izquierda. Ahora me estaban haciendo la gracia. La madre que los parió. Anda, mira, mira, mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está la novia cuando la necesitas? Pues... cuando quiere que mueras. Es que mala hostia. No he conocido yo personas con tan mala leche. Imposible, tío. Es que además me estoy poniendo nervioso por todo, ¿eh? Estoy poniendo muy tenso, muy nervioso. No me pongo nervioso. Me conocéis que soy tranquilo. Pues me está poniendo muy nervioso el tío este. Muy nervioso. Mucho. Y además que la novia no te apoye, ¿eh? Que solo quiera que mueras, te va a costar más que Malenia, ya verás. No, no, no. Me voy a centrar. Pero es que aquí hay que... hay que centrarse mucho. Joder. Es que vamos a ver que yo soy muy lento y que el tío este no veas tú cómo corre. Es imposible. Lo llevaba haciendo bien unas cuantas veces, pero es que parece más fácil. Parece más fácil. Pero es muy al milímetro, ¿eh? Calla, coño. Parece más fácil, pero no, no, que al milímetro. Y es que, no sé, está como fallando lo que se me acerca el enemigo. Ahora voy bien, ¿ves? Ahora se me... pero es que las distancias y todo, algo fallaba por ahí. Os lo juro, ¿eh? ¿Veis? Ahora va bien. Que si me mata, pues me mató. Pero ahora por lo menos no noto cosas raras. No me voy a rendir, ¿eh? Esto debe ser malo para la ansiedad. Además, ¿sabéis qué? Que mi magia no recarga mientras no le golpee como una bestia. Así que no puedo tirarle las magias de las reliquias. Porque no tengo. Y eso hace mucho más divertido todo. Maldita desgracia, chaval. Voy a echar un poco más para atrás. Estoy dando con el mando en el micrófono. ¿Me oís bien, no? Sí. Y si no, pues por lo menos, como os estáis partiendo el culo, ¿para qué queréis oírme? Después de ese combate voy a necesitar 3 minutos de tranquilidad. O 4. O 5. O 3 días. Una semana. No lo sé. Es que están al milímetro, tío. ¡No!
Necesito unas vacaciones, pero de las de verdad. No esto, con tortura y todo. Estoy empezando a pensar que esto con magias iba a ser más fácil. Pero adivinad, no voy a magias. Bicho. Cabrón. Sí, sí, la magia sea de perdedores, pero me cago en la leche. Te tenía que ver yo a ti jugando a esto. A este jefe en concreto. Parece a mí que ese día te quedas sin ordenador. Sin tele, sin habitación, sin casa, quemas todo. Lo prendes todo con gasolina. Su puta madre. Es muy hardcore esto. Es muy, muy hardcore. Os lo juro, ¿eh? Os lo juro. Es muy hardcore. Tiene algunos ataques que son demasiado bestias. Bueno, casi todos. Imposible. De energía de la vida para invocar un escudo que responde ante los ataques enemigos. Maestro, canaliza la energía a través de la cámara para liberar poderosas explosiones de energía. No lo tengo claro, porque es que ese poder el que tengo está muy bien y además da igual porque no quito una mierda. O bajo efectos de frenesí de energía obtienes velocidad de movimiento aumentada. Joder, esa es la que me haría falta, yo creo. Pero es que al final, milagros tampoco existen. Un golpe, ¿no? Un escudo que te protegerá de un solo golpe. Bueno, pero que tampoco dura, por lo que veo. Es que es eso. Estuviste con Malenia, que te mataba igual de rápido y encima la fruta se curaba. Esta, pues, pero te va a costar un buen rato y un taco de canas. Ya, ya, ya. Ya sé cómo dices. Es que yo creo que los poderes que tengo no valen una mierda. No valen una mierda. Además, no hace lo mismo ni de coña, ni casi nunca. Primera fase. Para curarme. Pude. No, pero que me ha matado, tío, de un golpe de la mierda esa.
¿Os acordáis que os dije que ese juego a veces tenía picos de dificultad muy elevados en algunas partes en concreto? Pues mira. Uno, due, tres. Cúrate. Vale, me comí las bolas. Joder, tío, ¿en serio? ¿Compórtate? Y ahora cúrate. Bueno, primero, escudo. Cúrate. ¿Por qué me protege de un golpe si no me protege de un golpe? ¿Por qué no me está dejando curarme? O sea, da igual, te llevas el golpe, te quita de curar y además gastas la venda y no te cura, tío. Para eso no sé cómo me alejo yo de ahí. Si es que a la mínima me va a calzar. Madre de Dios. De verdad. Aumenta la agresividad, como en Sekiro. Pero en Sekiro existen parries y cosas de esas. Es más justo. Ya. Tienes toda la razón del mundo. Ostras, esto es demasiado. Os lo juro que es demasiado. Pero voy a poder con ella. Siempre he podido con un jefe. No ha habido ninguno que se me haya resistido, aunque hayan sido darle unas cuantas bastantes. Hija de puta. Ese golpe es brutal. Es que hay veces que lo hace y veces que no. Entonces dices, ¿cuándo le doy dos volteretas y cuándo doy tres? No hay ningún indicio que te diga, ah, no, mira, me ha guiñado el ojo, va a hacer tres. No. Se mueve un poco así, mueve un poco más el brazo y es que son píxeles gordos, coño. Tampoco hay mucho más indicio. Va dando siempre. Es que coño, da igual que ruede hasta China. Si, claro que sí, la tía me tiene que pillar. Me tiene que pillar, sí, claro. Hombre, desde luego. ¡Hala, no! ¡Media pantalla! ¡No! Que no vamos a diseñar un monstruo, un enemigo con media pantalla. Que media pantalla es poco. ¿80% de la pantalla? Ah, mira, así suena mejor. Que haga un barrido y sea el 80% de la pantalla. Sí, me parece justo. Bien. Yo creo que sí, sí. Y sí. Cabrones. Ahora se hace el tercer golpe. Gracias, hombre. No sé, no me puedo curar más rápido. Ahora tengo todas mis cosas ahí al fondo. Mucho más divertido. ¿Dónde va a parar? Tampoco me da tiempo a utilizar los poderes, ¿eh? Pues casi que uso este. Ni escudo ni hostias. Me la pela ya. Uso este, que por lo menos me va a ayudar un poco más a acabar con ella. Mejor. Si es que no me calza otra vez y se acabó. Ahora lo cambio por el escudo, ¿sí eso? Vale ya.
Pero si es que siempre teta. Eso es una mierda. Y si me pilla ahí, pues me revienta. Pero si es que da igual. Se acaba calzando. Bien, bien. Lo habéis visto, intento buscar un mini hueco. No te da tiempo a nada prácticamente. No hay huecos. No los hay. Si le da la gana al bicho, sí, alguno. Cuando hace los tres golpes, pues hombre, le esquivas, te curas, te da tiempo. Y cuando no hace los tres golpes, es que la estocada da igual como lo hagas. Te comes o el principio o el final. Para eso yo creo que tengo que tener puesto un amuleto que no tengo puesto. Para hacer la esquiva más larga. O a lo mejor no era ni de este juego, era de Blasphemous, ya no me acuerdo. ¿Y las dos bolas esas qué? Es que dices, tío. La estocada no hay manera. Tendré que saltar y hacer algo en el aire, no lo sé. Así, me lo como igual, ¿no? Es que vamos, tío. Ahora por lo menos el posicionamiento del enemigo y el mío son correctos. Me está haciendo sudar, tío. Es que hace tres. Y la tercera, dices, ¿cómo esquivo yo la mierda esta? Bueno, primera fase y fatal hecha, ¿eh? Parar. Es que además como da la tercera. Ahora es que me deja sin vida, vale. Yo creo que es eso lo que pasa. Entonces, ¿me drena todo? No, tío, es que no me da tiempo a darme cuenta qué cojones pasa, tío. Os juro que no me da tiempo a darme cuenta de qué pasa ahí. Ese es el problema. Que cuesta... Es que es muy injusto, tío. Mira que no me suelo quejar, ¿eh? Y hay juegos difíciles, hay jefes difíciles. Pero esto qué coño es. Vale, ya estoy muerto. No me va a dar tiempo a curarme. Ya lo sabía. No sé qué ataque va a hacer, pero tengo que o arriesgarme a curarme y a ver si me ataca o no. Pues que nada más, te revienta la vida. Saca las sonrisas y te escupen. Voy a mirar el directo. Voy a mirar el directo, dame un segundo, porque es que no sé, macho. Os juro que se me escapa algo. Se me escapa algo. Ni siquiera veo mi barra de vida cuando pasa eso, por lo que estoy viendo aquí. Ni siquiera veo mi barra de vida. Como que desaparece. Te quita toda la vida de esa explosión y pum, a tomar por culo. Vale. Vale, ya lo he visto. Pero es que la última vez me alejé. Y pasaba lo mismo.
Me alejé, me dejó sin vida. Sí, lo he visto, gracias Coloso, tío. Y dices, ¿qué hago yo? Es que es eso, estás aquí pegándote con un bicho súper difícil, que luego llegue, y según aparezcas, pum pum, es que no me da tiempo ni a contar uno. Y dices, ¿qué hago yo ahí? Estás vendidísimo. Un arma un poco más rápida. Tampoco creo que tenga suficientes materiales, ¿eh? ¿Dónde hay viaje? Claro, es que es el problema. ¿Tendré suficientes materiales? A probar. No, me falta. Me faltan muchos materiales para eso. Herramienta del mago, 85-125. Espina de rosas. Vamos a probar un poco algunas armas, ¿eh? Porque es que si no. Espada de noble, 98. 107. ¿Hay más? ¿Hay más? 110. Vamos a probar esta. Pues no sé qué decirte, Parece más rápida, ¿no? Y la primera, la que yo usaba en principio. Bueno, pues vamos a mejorar la mierdera. Oye, igual. O sea, ni para eso. Ni para eso. La daga será más rápida, pero es que no sé. Si es que apenas he podido mejorar nada. Apenas he podido mejorar nada. Además, el problema al final es que me mata en ese lado. Vale. El problema básicamente es que me mata ahí. Bueno, podemos probar. Se va a reír de nosotros porque, fíjate, ¿cuánto quitaría? 5 veces menos. 4. Es que si sigue fallando a veces, además, pues es que me desquicio. A ver, Bonica.
Joder. No le quito nada, pero voy cargando el arma. Voy cargando los especiales, ¿no? ¡No! ¿Cuánto le había quitado? Si es que no me da tiempo a verlo todo. ¿Cuánto le quité? Me mata. Me mata, como hago otra embestida o cualquier otra mierda, me mata. Pero que no le quito nada. No le quito nada. No, puta. Pues como un 2% de la vida. Pues ni eso. ¡Me mata! Joder, es que la mierda esa... ¡Hostia! A ver, ¿para dónde coño tengo que irme? De verdad os lo digo, ¿eh? Claro, no puedo estar mirando todos sitios a la vez. Lo preguntaba en serio. Los huevos. Me toca mucho los huevos que haga la carga esa después de los rayos y tal, que es que no puedo esquivarlo, tío. No puedo esquivarlo. Mirad la velocidad que tengo yo. Esa es la velocidad que tengo. Y tengo estamina. Este bicho parece ser que no. Puede hacer lo que le plazca, lo que le dé la gana. Es horrible. La ley la tengo cerca. Acércate.
Ya empezamos con las embestidas de la madre que me parió. No, no, ahora huye. Huye, cúrate. ¡Mierda! En estos juegos siempre pasa lo mismo, ¿eh? En algunos de ellos, un único enemigo te lo ponen para en plan, ¿quieres hacer el 100%? Vale, hazlo, 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 fiera. Tengo que estar lejos para eso. Da igual que ruede, me lo como igual. Siempre me lo como igual. No hay un punto, no lo hay. O por lo menos no lo conozco. Podría ir a otra zona, cargar todos los poderes, usarlos con esta. Me podría venir bien, pero como luego un fallo es muerte... Pues es que no sé si perder el tiempo. Ya estamos. No me matará. Y es que ahora como cojones me curo. Me dio tiempo, ¿eh? Pero depende un poco del factor suerte esto, ¿eh? Porque ahora viene otra vez y viene una tercera. Te curas como puedes. Me cago en la puta. No, que pensé que me había matado. ¿Cuánto tiempo llevo con él? ¿Una hora? No, ¿verdad? Pero... Esto es una sobrada que te cagas. Viene la tercera carga. Vale, hija. No, macho. Joder, además hoy que me encuentro mal. Para acabar de alegrarme el día. Antes de que llegaras, Coloso, comenté que tenemos dos nuevos Metroidvanias para jugar, que han salido hoy. Así que, y bueno, mirad en comunidad, chicos. Que siempre hay cosas interesantes. Claro, ¿cómo esquivo las dos bolas? Esquivo, me como una y esquivo la otra, ¿no? Era.
parece. Ahora la tercera. Puta. A ver ahora. Es que me deja sin vida. Me voy para el fondo, como hice antes. Pero tío, no me podía curar. No tenía curaciones, ¿o qué? ¿Las he gastado? ¿Cómo va esto? Te juro que no tengo ni idea de cómo se hace la mierda esta. Y eso ya me cabrea, ¿eh? Dame un segundito, que no tardo. Quiero ver una cosa. Quiero ver una cosa. Si me disculpáis un minuto, ¿verdad? Bueno, qué coño. Unos se irán, otros no. Como pasa siempre. Los que se quedan siempre, pues se quedan. Y os lo agradezco, de verdad. Pero necesito respirar un minuto y venir ahora, ir al baño también, porque de los nervios ya hasta me orino. Vengo ahora, ¿eh?
Vale, muchas gracias por dejar que me tranquilizara porque me estaba poniendo muy nervioso. Me he curado. Es bastante chungo, ¿eh? No sé si podré con ella. Así os lo digo. Os lo digo de verdad, ¿eh? Y no sé si tendré que cortar luego el directo un poco cuando lo suba para quitar la parte más asquerosa porque va a ser largo. Tenemos para mucho. Os lo digo de verdad. Lo estoy viendo muy, muy difícil, porque cuando llego a la última fase, que todavía le queda bastante vida, me mata sin darme cuenta. Y es que llegar a la tercera fase no es fácil. Joder. Me está deprimiendo ya, ¿eh? Muy buena, Shave. Has llegado en un momento en el que ya me tiene un jefe que no sé si puedo, no puedo. Me tiene loco, ¿eh? ¿Qué tal, tío? Me tiene hasta deprimido ya. Es increíble lo chungo que es esto. Gran vestida. Haz algo, pero eso no. La última. Primera fase superada. Lo malo, ahora la segunda, ya verás. No jodas, que es que además me he llevado un golpe. ¡Hostia, he podido! ¡Vamos! ¡Ya la tengo! ¡No, hija puta! Lo he desbloqueado. ¡Ascensión! ¡Sí! Me ha matado como 25 veces. O 30, o 35, no sé. La corona familiar, la corona retorcida de la reina innombrable. Canaliza tu energía a través de ella para acabar con un enemigo menor dentro del alcance. Nos dan nuevo poder. Creo que sería todo. 40.000. Uf. Os juro que pensé que no podía con ella, ¿eh? Me falta una marca. Me falta una reliquia. Lloraré en la oscuridad para siempre si es el precio a pagar. Alguien me oirá llorar. Alguien vendrá por mí. Alguien me liberará. No, no, si llorar está a punto. Tengo todo. Me faltan dos cosas nada más y estamos ya... ¡Uf! Muchas gracias ahí a dar energía a Shave. Sí, porque si es por Coloso solo desea que muere. Que muera. Para hablar con Drelium. Este es Drelium, tío. Mi progenie fallida, llena de dolor, por fin descansa eternamente. Gracias, alma roja. Nadie más, ni siquiera yo, podría haberlo hecho.
¿Pero qué te ha traído a esta cámara abandonada, a este sitio que no te acerca a mí? ¿Es solo poder lo que buscas a través del dominio y la derrota de tu retorcido reflejo? ¿O es quizás algo distinto? Supongo que el tiempo lo dirá. Mira, ese no dice nada más que una cosa. ¿Y? ¿Qué es esto? Porque ¿a dónde voy? Bueno, es verdad que cada vez los saltos más ajustados, ¿no? Sí. Lo último. Para recoger. El fabricante de marcas y por fin el elegido une las cáscaras. Llevamos mucho tiempo esperando este día. Nos has demostrado lo que vales. El último era salvaje, un cúmulo de ira indomable. Pero tú, tú eres el que estábamos buscando. En el pináculo de este reino en ruinas hay un lugar con grandes vistas al mar, un lugar de antiguos sacrificios. Cuando estés listo, ve allí. Estaremos esperando. ¿Y esto es el final entonces? ¿No haya? Coño. Ya estaría. Cuidado que es torpe el cabrón, ¿eh? Pues este juego está muy guapo, ¿eh? Pero tiene algunos jefes y algunos enemigos que no son jefes. Que son como secundarios y tal, que es brutal de difícil, ¿eh? Fácil, fácil hasta ahora, dice el cabrón. Fácil, fácil hasta ahora. Fácil, fácil. No, no, esto era secundario y no obligatorio, que tenga entendido. Pero claro, lo secundario y no obligatorio es complicado. Fácil, fácil, dice. Coño, un regalito. Perdición de los presagios. Un arma nueva. Y empieza con C y C. Ostras, eso sí puede ser muy bueno. Esto sí puede ser muy bueno. Claro, para subir de nivel puedo. No me llega. Ya me piden 45.000 por nivel. No os digo más. Necesito materiales para subir de nivel las cosas, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver si puedo... No, no puedo, no puedo. Vamos a viajar a... a la ciudad sombría y vamos a acabar lo que hemos empezado. Pero con la perdición esta, hubiera estado bien poderla subir de nivel. Lo que pasa es que casi no hay materiales para eso. Porque mirad. Hombre, si comparamos lo que quito con una y lo que quito con otra. Ese ya no dice nada. Pero me estaba marcando en el mapa que todavía es importante, ¿no? No sé, será un fallo. O igual me falta una cosita por ahí. Me he dejado sin fuerzas, ¿eh?
Estoy extasiado. No noto ni frío del ventilador, ni fresquito, ¿eh? ¿Qué poderes llevo? Es que no sé si esto será bueno o no. Era un truñaco, ¿eh? Aquí no abrí. Es eso, tenía que haber venido a abrir esto. Y bueno, voy a abrirlo. Porque ya total. ¿Desde ahí abro bien? Sí. Vamos a bajar. Algún bicho habrá también, digo yo. Para que me dé algún puntito. Me da a mí que voy falto de nivel, ¿eh? A ver si me va a tocar farmear. Y ahora tengo todo cargado. Al máximo. Anda, mira, por no mirar por dónde me lanzo. Arrascado, ¿eh? Arrascado. Qué intriga, ¿eh? ¿Cuánto quedará? ¿Qué es lo que quedará? ¿Cómo será lo que queda? ¿Será mortal de necesidad? Bueno, pues no hay ni un solo bicho. Hemos dejado esto vacío en su momento y no hay bichos. Hay una zona que todavía tengo que desbloquear. Seguramente tengo que dar una vuelta de la hostia. O vete tú a saber si es que no puedo desde aquí ya. Tenía que haber hecho algo. Pero supongo que no. Supongo que daré la vuelta. Por aquí avanzo. Por aquí subo, doy la vuelta y abro. Me imagino, ¿eh? Tiene todo sentido del mundo. Aquí interactuamos. Y a ver dónde nos lleva. Hostia. Vale. No. No, de esos no, tío. Además es más grande. ¿Os acordáis de mi amigo? El gusano. El gusanito. Mira, me voy a acordar yo bien. Me voy a acordar yo bien del maldito gusano de mierda. Tirando petardos, macho. No puede ser. ¿Cómo controlo yo esto? ¿Cómo controlo yo esto, tíos? Ya empezamos con las jartadas. Que sí, que es el final. Vale, es el final. Pero, hostias. Podía haberse ido un poco a tomar por el culo. Me mata.
Tengo que acabar con el que lanza bombas y luego mirar a ver cómo resuelvo la otra situación. Tres muertes en menos de un minuto, ¿eh? Esto va ágil. Es lo suyo, es lo lamentable y lo triste. Y lo doloroso de esta situación. Y eso es para conseguir un cofre. Pero lo quiero, porque no puede ser más difícil que el bicho ese que me ha matado como 40 veces. O sí. Hostia, es que te lo ponen en plan reto, pero que tela, ¿eh? Tela marinera. Y eso que me he puesto el escudo. Una hostia la he parado y la otra me la he comido. Nah, el escudo aquí no vale para nada, porque no hay tiempo para ponérselo. El escudo aquí no sirve para una mierda. Así de claro. No vale para nada el escudo. Cuatro muertes. ¡Venga! ¡Avances! Apartarse. Los bombazos este. ¡Ostras! Casi lo tenía. En cuanto mate a uno, podré con el otro, digo yo. Esto es brutalísimo. No es que haya ido tan cómodo el resto del juego, pero sí bastante más. ¡No! ¡Cuídate! ¡No! ¡Ya estaba! ¡Ya casi lo tenía, macho! Es muy random esto, ¿eh? Con dos es muy random. Llega a ser injusto, es verdad. El diseño en este caso y en otros tantos que hemos visto del juego, aunque me guste el juego, es injusto. Joder, me acerco demasiado. Queda un toque al otro. Tome ahí. Pilla eso. Pilla. ¡No! Ya lo tenía. Tenía que haber esperado un poco, joder. ¡Sexta muerte! Bueno, este es más fácil que el jefe aquí. Pero
Pero si es que, si no me deja levantarme y no hace más que lanzarme cosas, los dos a la vez, ¿cómo cojones voy a poder yo con esto? Por eso os digo que a veces es random. Porque esto no es la habilidad de encuentre un hueco aunque vaya al milímetro. No, no, es encuentre un hueco si les apetece y si no, pues lo vuelvo a intentar. Os dais cuenta, ¿no? Por lo menos ahora tengo el poder. Poder mala hostia. Hostia, es que no puede ser, macho. No puedo salir de ahí. Esas cosas no me gustan, ¿eh? No es porque me esté costando. Ya sabéis que soy bastante justo. Pero estas cosas así, en plan... En plan... Es difícil porque es una putada... No me gustan, no me gustan. No me gustan porque ya no es habilidad, ya es tocada de huevos. No es habilidad. Ten en cuenta que cada vez que te dan un golpe te echan para atrás. Cada vez que te dan un golpe necesitas un tiempo de recuperación que no tienes para curarte ni para esquivar. Cosa que vosotros no sentís y a lo mejor no notáis. Pero sí. Pero coño, tío. Que no le he dado precisamente para poder atizarle ahora. Y no voy a poder darle porque se me va a echar encima el tío este. Tío. Vale, 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 vale. No, amigo, tranquilo. Relaja. No, parque me curo, sí, va entero. Bueno, Moons. Descansa. No. Tiene mucha vida. Que sea leve mañana. Y todo por curarme una vez sin querer. Bueno, venga, se puede. A ver si no llegamos a las 10 muertes. Pero ahí estamos, ¿eh? Vamos a llegar. Creo que hemos llegado ya. 9 o 10. Y vamos. Vale, tenemos el power.
mata. No jodas, tío. Es que no veo nada. No veo nada. Ahí. Venga, ya está. Ya está. Si me dejara solo con él. Tengo mucha vida. Voy a coger esto. Ya está, hijo, ya está. Qué guerra me has dado, ¿eh? Hostia, que salen más. Que se curen todos, tío. ¿Pero qué dices, chaval? ¿Pero qué es que... ¿Qué mierda es esto? Vamos a probar. ¿Esto vendrá bien? Yo creo que sí. Pero si era casi imposible la primera oleada, me lo contáis. Para que haya tres ya. Alala, come. Vaya mierda. Data. Es muy jodido esto. Bueno, hemos visto ya que la cosa esa hace mis huevos. No hace nada. ¿Y esto? ¿El de aplastar? Me da la sensación de que poco va a hacer. ¿Y esto?
Eso igual sirve. Pero tarda bastante. Lo que pasa que, bueno, puedo jugar la baza ahora nada más empezar. Vamos a verlo, ¿eh? Muy chungo, ¿eh? Si veo que me atasco mucho aquí, paso de esto, ¿eh? Las habilidades básicamente... poco hace. Eso está bien. Es que no sé si la otra espada igual puede ser mejor. Es que no tengo materiales para poner la espada esa roja a tope, tío. Esta estaría guay. Tengo un arma muy lenta. Es que las demás no quitan nada. Es a la risa. Por un milímetro siempre, ¿eh? Me acaba pillando eso. Es que... me está desesperando un poco, ¿eh? 11 de la noche. Bien, es que si no me pilla uno, me engancha al otro, tío. Casi me quite la vida. Voy a pasar de momento. Voy a coger mis almas y voy a seguir para arriba. Posiblemente sea un reto, tenga que ver con una cosa que te den, que no voy a usar y que, bueno, igual podemos luego venir. Pero me toca los huevos soberanamente y yo ya llevo sufriendo un rato con el otro jefe que Dacta no ha visto. Porque se acaba de venir, no ha visto. Y ha sido horrible eso. Ha sido horrible. Pero horrible. Horrible. Pero horrible que te cagas. Vamos a hablar con Apatía. Logro desbloqueado. Entendimiento. Uf, claro que has llegado hasta aquí. Eres tenaz, eso no lo niego. Aquí es donde teníamos pensado enfrentarnos a ti. Un último enfrentamiento para evitar que mates a Drelium. Pero hemos visto lo que has hecho, Justiano, tus iguales, el lugar de nacimiento, y ahora no sabemos qué hacer. Parece que quieres cambiar el curso de tu destino y con esas cáscaras quizá puedas. Pero me pregunto si de verdad harás lo que hay que hacer, o si eres capaz siquiera. Lo veremos. Drelium sabe que te acercas. Te espera en la cima de la corona. No quiero hablar más, no tiene sentido perder más tiempo. No tengo nada más que decir. Uf, claro que has llegado hasta aquí, ta ta ta. Venga, pues estamos en el final del juego. Ese último cofre me va a costar la salud. Sí, toca bastante los huevos. Mira que yo no me suelo frustrar con facilidad. No me frustro. Pues hoy... os juro que me ha parecido ya demasiado. Porque es artificial. Es porque sí. Aunque bueno, si subo bastante de nivel... me sería fácil y seguramente lo conseguiría. Bueno, fácil. O sea, sería capaz. Sin sudar tanto. Pero eso es un poco artificialidad. Ya más que habilidad propia del jugador. Y eso es lo que me encabrona un poco. Que hay algunas partes que son forzadas. Bueno, estamos en la corona. Última zona, por lo visto. Y no sé si directamente enfrentamiento con el boss. O hay algo de camino. Oís la música, ¿no?
soy un poco bajo de fondo. Es un piano. Como pasaba con Death Gambit, es que tiene muchas similitudes con ese título. Madre mía, pero... ¿no sabían dibujar más escalera? Tengo 60.000, de todas formas podría haber subido un nivel ya, porque maté a alguno en su momento. Bah, pues mala suerte. Mala suerte ya, me parece que el enfrentamiento final... is coming, babies. Hostia. Hay más cosas. Espera. Vamos a investigar, ¿no? Podré ir a todos los sitios que necesite antes del jefe. ¿Estoy seguro? Cojona. Un atajo. El atajo que bien os dije. Voy a tener que joderme con esa arma, ¿eh? 547, 8 más de daño, 60 más de vida, 60 más de vida. Que 60 no es nada, ¿eh? Es que os digo, me dio por echar un vistazo a uno que se lo había pasado ya, que solo hay uno que tiene subido el juego entero, y no es en español. Y nivel 67 lo tenía, por lo que vi, así un poco por encima, porque me picó la curiosidad ahora cuando fui a mear. Y por ver si derrotaba a alguien al bicho este. Y mucho más nivel que yo. Por lo visto farmeó alguna mierda, o vete tú a saber. Hostias. Este sí es el último encuentro con el fabricante de marcas, ¿eh? ¿Puedes sentir la densidad del aire? ¿Ese frío punzante en los pulmones? Me trae recuerdos de un lugar muy lejano, siglos y siglos observando, esperando. He visto reinos crecer desde simples obeliscos a regiones prósperas y luego a ruinas en decadencia todo mientras se buscaba. Un alma roja, un dios forjado por dioses, uno que consume las motas de los débiles y al hacerlo sobrepasa a sus creadores. Tu objetivo está ante ti. Pero antes de que puedas cumplir tu papel en este mundo, debes cortar tu vínculo con él. Ese es mi regalo final para ti, la ascensión. Quedar libre de las ataduras de la diosa y poder terminar la terrible plaga que asola al mundo. Si eso es lo que quieres, dame tus cáscaras. Si no, bueno, siempre puedes seguir siendo un arma descerebrada. Tómate tu tiempo, alma roja, piénsatelo. Cuando des el salto no hay vuelta atrás. ¿Le damos los cascarones ya que los hemos conseguido? O pasamos... Hombre, tenemos un sentido, ¿no? Es que habría dos finales. Y si le doy el cascarón... Twin Shells into the Void. Esto ni siquiera lo han traducido. Pues será el final bueno. Y más largo. Logro desbloqueado. Alma roja. Vaya cachopada, ¿no? Es como una especie de hoz poco abierta. Una cimitarra gigante. No sé. Hostia, pues vamos a ver. Así que al fin te has liberado de las ataduras de nuestro creador. La tarea que te espera no será fácil. Te ofrecería mi ayuda si pudiera, pero Mirla y yo no podemos hacer nada contra la diosa en nuestro estado. Pero a ti te crearon para matar deidades. Quizá tengas alguna posibilidad. Acaba con esto y elimina a la Tidna desde su propio origen. Termina con este largo ciclo de sangre y muerte. Ve, no queda más que decir. Y a grabar. ¿Las habilidades las llevo bien? Sí, yo creo que con esto voy que jodo. ¡Muy buenas, Víctor! Pues aquí, bien, bien jodido. Estoy ya desesperado. Entre cansancio, hecho polvo, agobiado. Porque vaya, 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 como se las ha gastado el juego hasta ahora. No os digo más. Y luego, pues, como he estado mal, pues estoy hecho polvico. Pero hay que acabar, porque hay dos juegos más esperando. Dos Metroidvania interesantes. Contempla, alma roja, las estrellas.
A menudo me pregunto si esos lejanos puntitos son las luces de otros reinos que brillan por todo el mar del vacío. Qué pequeño debe ser nuestro conflicto visto desde tan lejos. Qué irreverente deben ser mis errores. Qué irrelevantes deben ser mis errores. Pero aquí estamos. Justia nunca se detendrá. Bajo esa fachada de calma, está atrapada en el odio, en la venganza y en la rabia. No puedo culparla, pero tampoco puedo dejar que destruya todo lo que he creado. La supervivencia de ese reino y de su gente es lo más importante. Lo demás, todo lo que hemos sacrificado, solo era un desperdicio. Pero eso ya lo sabes, ¿no? Has conseguido lo que mi propia creación no ha podido, lo que no podía conseguir la verdadera ascensión, el poder para acabar con el progenitor de esta plaga, esta tizna, que consume en el mundo sin descanso. Te mostraré el camino, pero debes recorrerlo solo. Justia y yo no podemos existir tan cerca. Amigo, hay que ir a ver a Justia. Hablar o luchar. Podemos elegir luchar. Parte ya, alma roja. Le podemos dar de hostias. Pero claro, eso tiene un sentido. Si nos pegamos con él, no estamos de acuerdo, no sé qué. No tenemos por qué pegarnos con él. ¿Cuál es el segundo? Vi que vas a jugar Scarlet. ¿Y el otro? Lost Epic. Es tipo Symphony of the Night. To who Symphony of the Night. Pero claro, si no, iría en contra de ciertas cosas. Entonces la cosa será... Lo bueno sería hacer esto así. ¿Vale? Luego podríamos ver si se puede luchar contra él. Efectivamente, el Symphony of the Night. Último descanso. Se llama Último descanso. Hijo mío, ha sido un largo viaje, ¿verdad? Habrás tenido que superar adversidades que no alcanzo a imaginar. Lo siento mucho, sé que tú no querías esto. Ahora todo puede llegar a su fin, ¿sabes? Puedes quedarte aquí. Este es un lugar seguro e aislado del resto del mundo. Aquí nada ni nadie podrán hacerte daño. Este palacio es una proyección forjada a partir de creaciones moteadas. Artificial, quizás, pero también muy real y bastante perfecta. Este podría ser tu hogar. Nunca jamás tendrías que volver a preocuparte por nada. No te mereces tener que echarte el mundo sobre las espaldas. Por favor, quédate aquí a descansar. Ven a sentarte conmigo en la fuente. Ni el dolor ni la violencia tienen por qué continuar. Hijo mío, ha sido un largo viaje, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Nos volvemos a la fuente? ¿Y dejamos de pelear? ¿O seguimos hacia adelante e intentamos acabar con la tizna, que realmente es lo que se supone que hay que hacer para el final bueno, ¿no? Debe haber dos o tres finales, me imagino. Voy a avanzar. Vosotros me diréis cómo lo veis. Anda, sabes lo que ocurrirá si sigues por ese camino, hijo mío. Se está poniendo negra. Yo no deseo esto. Por favor, márchate, no te acerques aquí. ¿Quieres? Si me siento en la fuente y me quedo, se acabó el juego. Así veréis un combate en el que posiblemente acabe llorando. Sé lo que has hecho, la rotura del vínculo, las cáscaras, Drelium, pero no me importa. Sigues siendo mi creación, mi alma sigue ardiendo en algún rincón de tu corazón. Lo sé, sigo queriéndote sin importar lo que haya pasado. Por favor, no me obligues. Pero es que yo creo que la mala era ella, ¿eh? Ellos sintieron que la habían cagado, se arrepienten. Avanza, claro que sí, dicen por ahí. No tiene que acabar así, todavía queda tiempo. Yo te lo ruego, por favor, márchate. Encontraremos otra solución. Es que ya no sabe uno de quién fiarse en este mundo, tío. Pues lo que salga, salió. Él me lo arrebató todo, mi reino, mis hijos y aquello que me empeñé en construir. Y aún así sigue creyendo que merece quedarse con lo que tiene. No, no volverá a ocurrir jamás. Pagará por todo lo que ha hecho. No importa quién envíe a matarme. Los aniquilaré a todos. Incluido a ti. Que soy su creación, ¿eh? Incluso a ti. Nunca he querido tener que hacer esto. No quiero enfrentarme a ti. Bueno, ya es tarde. Pero no hay alternativa. ¡Hola, qué hostias, chaval!
quita media vida por hostia, ¿eh? Claro, sí, martillazo al canto. Perra del infierno. Hostia. Vale, me lo comí. Lo reconozco. ¡No! Lo siento, no puedo dejar que me arrebatas lo poco que me queda. Que me arrebates lo poco que me queda. Los escenarios te gustan mucho con colores cálidos. Están bien. Aunque a mí me gusta un poco más lo que es oscuro y tenebroso y todo eso. Ya la hemos liado, ¿no? Entonces ya no me va a avisar más. Hay que pegarse con ella sí o sí. Es muy jodido esto, ¿eh? Vaya latigazo que me ha dado, tío. Que me ha matado, chaval. ¿Habéis visto que la música se empezaba a poner épica? Esto va a ser duro. Esto va a ser bastante durete. Igual he elegido mal el arma, no lo sé. Pero es lo que me llevo comiendo toda la partida. A seguir sufriendo. Hay que acabarlo, ¿eh? ¿Va a me dar la chapa todas las veces? Anda, calla ya. Cállate. Cállate y cómete las lentejas, coño. Ha cambiado de rutina de movimiento y me ha metido una hostia. Me ha metido una cacho de hostia. Si es que me quita 60% de la vida de un golpe. O sea que de dos golpes me mata. Pero si me queda la mitad de la vida también me mata. Y si me queda algo más de la mitad de la vida también me mata un golpe. Es que no sabe uno qué hacer. Son chulos. Mira, ¿veis estas vidrieras? Las de la miniatura. Tengo que ir con mucho cuidado. No puedo pegarla muy, muy a lo bestia, pero es que es lo que premia el juego. Madre mía. Ya. Pues nivel 67. Bueno, será mérito, pero fijaos lo que me está dando. Además, en el directo sois pocos porque se han aburrido. ¿Qué fueron?
empezar con las mierdas estas. Mira cómo huye, ¿eh? ¡Mierda! Oh, no me he muerto, no me he muerto, no me he muerto. Pensé que había muerto. ¡No, tío! ¡Cerda! ¿Cuánto le he quitado? ¿Cuánto le he quitado? ¿Cuánto le he quitado? Pues es fuerte, es fuerte. Parece más justo las rutinas de movimiento y tal, pero es muy fuerte. ¿Cuánto la quité? ¿La mitad de la vida llegué? Pasa que el combate se hace largo. Me faltó un cacho. Vale. Venga, podemos con ella. Vamos para arriba. Casi me mata, ¿eh? Ese ataque es brutal, ¿eh? Y ese también. Te da para que tengas y para que guardes. Joder, ya te digo. Estoy ahorrando que no veáis. Me duele la cabeza bastante, ¿eh? Sí, sí, ya te digo. Debe trabajar para Yasit. O para alguna mierda de esas. Porque reparte a domicilio. Me cago en 10 como reparte la paisana. El problema es que no me puede dar dos golpes seguidos. Porque me mata. Ese es el problema. Solo puedo calzarme uno. O uno de refilón. Y depende cuál. Por ejemplo, ese. No es el más potente. Mira. Ha empezado fuerte, ¿eh? No, tío. Cabrona. Esos son los que más duelen. No, la cagué. Giré. Rodé antes de saber que iba a lanzar eso. Nah. Ahí la he liado bien gorda. Esto ha sido un error muy grande. No es fácil, ¿eh? Parece más fácil, pero... pero no lo es. Porque es que... la jugabilidad... es diferente a lo que os podéis imaginar. Está bien, pero es diferente a lo que os podéis imaginar. El que lo compre lo verá. De todas formas, es muy disfrutable el título. Tiene un par de puntos injustos, no aquí exactamente. Ya lo habéis visto los que habéis visto el juego entero. Me parece muy artificial como lo hacen, pero por lo demás...
Está muy bien. Hay que tener en cuenta pues que es un estudio pequeñito y que tampoco tiene tanta experiencia, pero mira, lo han hecho bien, ¿eh? Ese, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Las lanzas? ¡Me cago en 10! ¿Sí? Mira, voy a poner la marca de la muerte, ¿eh? Permíteme. Quédate ahí quieta. Ah, calculé mal. La que me mata. Lo sabía. Pero por ir por ella, ¿eh? Hostia, qué gorda esa, ¿no? Sí, esa parte es chunga, ¿eh? No hace lo que parece. ¡No, no ocurre! ¡No! Ya lo tenía. Ya la tenía, cabrona. Es que no puedes cometer mucho error, ¿eh? Prácticamente nada. Bueno, llevamos 3 combates, ¿no? 3 veces, o 4, poquito. Yo creo que ahora cae ya. Esto ya son palabras mayores. Me ansié. La reina de abajo me mató más veces de momento, claro. Aún no he acabado con esta. El que compre el juego, si llegas con ese nivel más o menos, con estas armas... Claro, porque cada experiencia es diferente y la mía ha sido así. Que se prepare que las va a pasar putas. Pero es justo, este jefe es más justo que otros, ¿eh? Y me gusta, ¿eh? Me parece muy chulo este jefe. Estaba cambiando unos poderes y la he liado. Es que el problema es que no puedes tocar un botón que no, no puedes equivocarte, no puedes tardar medio segundo más en cambiar un poder. No puedes cagarla. Básicamente no puedes equivocarte.
o te mueres en menos de lo que cuentas hasta 3. Así que habrá que echarle cojones. Necesito concentración, así que ahora voy a estar un poco pendiente de la batalla. Porque a la mínima me cuece a hostia. ¡Qué mierda, tío! Vale, vale, tú lanzas tus cosas, que yo me curo. Y además me dejo pegar, así, para que sea más fácil que acabes con él. Joder, tío. Pues está la cosa harta, ¿eh? Empezamos así. Pues voy de culo. ¿Cómo huye? Donga eres. Buah, me he comido un golpe. No te ansies como antes, al final. Que no le queda nada. ¡No! Le quedaba un toque. Le quedaba un toque o dos. Que al final te pones un poco nervioso y esos timings no son tan fáciles como parecen, ¿eh? Eso es cuando sale y desaparece, vuelve a aparecer. Es muy rápida. A la quinta cae, no os preocupéis. Creo que esta es la quinta, vamos, no sé si era igual es la sexta. Vosotros habréis contado. Yo aquí estoy pendiente de que no me maten. Pero que ahora cae, ahora cae. Ya casi la tengo. Me quedaba nada. Tengo controlado al jefe. Lo que pasa es que es eso, no puedes cometer un error. O lo pagas caro. Este juego es bastante. Bastante así. Ah, vale, que no me ha matado. Yo pensando que sí. Pero ¿cómo estoy tan tonto? Cada quedas, ¿eh? El Andruska. Tengo muy poca vida. Para lo que le he quitado voy como el culo. Vaya, hombre, me tuvo que tocar uno de los dientes. Es muy jodido eso, ¿eh? Queda muy poca vida, pero me pasará lo de siempre, ahora.
¡Guau! El último, penúltimo golpe no le di, macho. Y digo, ya verás ahora. Ya verás ahora. ¿Eh? ¿Qué has hecho? Es... yo... aquí hay segunda fase. ¡No jodas, chaval! Que esto era el comienzo. ¡Qué hostias! No, 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 pero a ver, que no entiendo yo nada. ¿Qué ha sido eso? ¿Y cómo lo mato? Ah, vale. Tengo que aguantar todo eso. Hostia, espera, espera. No fastidies. Ah, le doy la marca y solo vale una. Estamos bien. Ah, una justicia de estas. ¡No! Menos mal. Vaya tío. Vaya movida. Vaya movida. Ya decía yo que era más fácil. Pues fíjate. Buenas, Westing. Venga, tío. Ya lo verás en otro momento si quieres. No hay problema. Pues... la parte difícil era la segunda, ¿eh? ¡Ah, vale! Por lo menos es más justo, porque si no, a ver quién acaba con esto. Madre mía. ¿Ya está? A ver qué es lo que sacas. Uno, dos, tres. Vale, cúrate. Que me manda mierda para acá. ¡Uf! Vale, lo he pillado. Vamos. Joder con las bolitas. Lo que pasa es que parece que no quito lo suficiente, ¿eh? ¿Ya estaría? Joder, ¿y cómo hago yo para que el tío... ahora, hay que dar suficientes golpes. Solo me deja darle un golpe, tío. Pero qué puto asco. Porque cambia de fase. Voy a intentar estar centrado, ¿eh?
Parece que esos son como corazones suyos. ¡Hostia! Vaya movidón, ¿no? Pero... vamos, vamos, vamos. Vaya. Está complicado, ¿eh? Hostia. Vamos, machácale. Joder, cómo me sigue la mierda esta. Un golpe nada más. Y otra yuxtia, no me lo digas, otro jefe diferente. ¿Qué es ese agujero? ¿Qué mierda es esto? Hostia, me ha enganchado una ya. ¡Cae más rápido! ¡Cabrón! Céntrate, céntrate en lo que hay que centrarse, porque si no te mata. Me han jodido vivo, ¿eh? Vamos, baja. Vale, parece que queda una última. Otra vez los rayos. No, no. O lo que quiera que sea. ¡Cúrate! ¡No! Ya estaba hecho. Venga. ¿Qué mierda es lo que estoy oyendo? Claro, este jefe, lo de marcarle y todo eso no debe servir para nada. Así que igual... pero es mucha paciencia, tío. Bueno, sí, puedo utilizar marcar a Yuxia, por ejemplo, para acabar antes con ella. Presiento que eso es el jefe final, ¿eh? Puesto en medio sin querer. Nada, nada, nada. Cagada mía, ¿eh? Me da rabia porque es que parezco nuevo. Me da mucha rabia. Voy a quitar el móvil de aquí, que es que también con las lucecitas me tiene. Porque el jefe tiene la vida medida. Vaya que no, ¿eh? Cacho de perro. Si es que no espabilaré, ¿eh? Thank you.
bueno, pues no, le puedes dar más o le puedes dar menos. Venga. Se puede. Cabrones. Y la culpa es mía. Por ponerme donde no debo. Ya estaría. Ya tenemos a Yuxia por aquí. Vamos a hacer yuxtaposición. Ah, lo de marcarle, ¿qué hace? Lo leí antes y no he contestado. Quitas más vida una vez que lo marcas. Un poco más. Pero no noto yo mucha diferencia porque mis poderes son una mierda, ya que en magia no tengo nada. Como quien dice. Si tardo en hacer esto, luego me va a joder. Pues no. Venga, con furia. Solo me deja dar 6 golpes, ¿eh? Bueno. Venga, que le queda media vida. Pues con 2 más. Con 2 metroidvanias más. Os lo he dicho, ¿eh? Os lo he dicho. Los Epic y uno que es el Remilia, que es muy parecido a Symphony of the Night. Me cago en 10. Mis magias no hacen nada. Es casi mejor meterle zambombazos a tía y dejarnos de bobadas. Hostia, ese es nuevo. ¿Va a parar? ¿Ya? ¿Ya te cansaste? Lo sabía. Es que parezco nuevo. ¡No jodas! ¡Me muero! Los Epic ya salió ayer. O hoy. Lo que no sé es cómo esquivar estas putas mierdas. Es que hay unos rayos que me hacen algo de otros que no. ¿Ves? ¿Veis? No entiendo eso. No entiendo esa parte. Si yo esquivo igual unos que otros. Era lo último que quedaba ya para matarlo, tío. Es que parece más sencillo, pero cuesta, ¿eh? Entonces, ¿qué me podría venir bien? Vamos a revisar una cosa. En habilidades, como esta marca no la estoy usando, podría usar, yo que sé, otra cosa. Es que si es lento. A ver, canaliza maná a través para marcar a un enemigo e infligir daño aumentado, ¿vale? Y esta roja era canaliza maná a través de ella para marcar a un enemigo. Cuando ese enemigo recibe daño, convierte ese daño en fuerza vital. Vale, pues yo creo que lo que puedo hacer es canalizar. Tenía que haber tirado las bolas esas. Pero esta marca
Daño aumentado. Cabronazo. Coloso. Y se me queda ahí de lejos. Cáete. Y ahora, más daño. En principio, vaya. Sí, que eso es así. Lenta la espada. Buah, me comí esa. Vamos. Me parece que voy un poco mejor. ¿O no? Igual no. Más de 6 golpes no me deja darle. El tío mierda. Y es que esta parte es para su vieja. Que no hay Dios quien sepa, ¿eh? Igual es que no me tiene que tocar ni cristal de esos. ¡Claro! Yo creo que es eso. Y no me estaba dando cuenta. Los cristales son los que canalizan el rayo. Joder, y me doy cuenta ahora de cómo. Mira, bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Ahí, ahí está bien eso que explota, que sale mucho. Así me gusta, campeón. ¿Eh? ¡Hostia! ¿Te calmas ya? ¿O te calmo yo? Y la última. Y ahora voy muy bien de vida, ¿eh? Vale, tengo poderes para hacer cositas, pero... A ver, que no me toquen los cristales. No me toquen los cristales, ¿eh? No me toquen los cristales. Joder, es que es más difícil. Cojonute. No, hijo. Pensé que no me llegaría a matar, me podría curar y acababa con él ya. Pero bueno, parece ser que la última de todas... ¿Eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Siete. ¡Uy! Siete.
y por lo menos cambio. Porque si no, luego solo me deja darle un golpe y se hace más largo aún. Hijo de perra. Corre, 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 corre. Ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 solo. Vale, perdón. Y ahora lo de los cristalitos de la muerte y los rayos. Bueno, pues entonces me la pelan los ra. ¿6 y 7? Me arriesgo porque total la cuestión es que me deje curarme luego. Si no me deja curarme. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, no quiero yo fragmentos de cristales de esos. ¡Quita! Todo por si acaso, porque va a haber mucha mierda aquí. Vale, genial. ¡Qué fantástica, fantástica esa fiesta! ¡Vamos! ¡Cabrón! Ya estaría. Media vida después. Vamos. Vamos. No me hagas de sufrir más. No, no jodas. La última. Esto va a ser horrible, ya verás. Cabrona, no me ha dejado pegarle más, ¿eh? ¡Muere! Logro desbloqueado el futuro reclamado. ¡Vamos! Creo que ha sido a la quinta o a la sexta, pero es que han sido muy largos los combates, yo creo, ¿eh? Muy largos. Diseño del juego: Angelo Poulos, Jacob Van Bendegon, Jim Poulos y Auron Brom. Ingeniería: Angelo Poulos. O sea que es que este juego lo han hecho entre cuatro. No hay más. Pues así termina el juego, a ver si nos enseñan algo después de todo esto. Jacob Van Bendegon. Me cuesta leer eso. Van Bendegon.
o Van Bendegon, o como se diga. Aaron Brown. Y Jim Paulos en cuanto a calidad de juego. Es que han sido cuatro. Pero bastante sufrido, ¿eh? Hay partes que yo en el diseño le hubiera cambiado un par de cosas, ¿eh? Evidentemente no es perfecto. Tiene cosas muy buenas, pero tiene un par de partes, un par de cositas. Matas al jefe y créditos inmediatos. Necesito explicación. Ah, bueno, en realidad sabemos lo que estábamos haciendo. En todo el juego nos han ido dando la pauta, nos han ido explicando, ¿no? Aunque entiendo que se nota como un vacío, ¿eh? Speedrun, pues ha habido partes en las que de speedrun nada, ¿eh? Porque el jefe de abajo, del subsuelo, la demonia esa, una hora. Una hora. Y no sé cuánto llevamos de directo hoy. Pero creo que son 3 horas y media. Más 3 horas y media ayer, 7 horas, más 6, pues 13. Publicado por Mastiff. Desarrollo comercial de ventas, Japón. ¡Guau! Necesitaba esa música relajante en los créditos, os lo digo de verdad, ¿eh? Necesitaba esa música relajante al final. Porque me iba a estallar la cabeza, me iba a estallar una vena en la frente, o yo qué sé, era... Ha sido duro. Para que luego la gente se queje de Dark Souls. Bueno, estos juegos están inspirados en Dark Souls. Por eso es un Soulsvania. Y me gustan mucho. Aunque sí, os digo que perfecto, perfecto, dista de ser en algún aspecto. Otros son muy chulos, pero bueno, esto sería 13 horas y 24 minutos, nivel 67, nos hemos petado el juego ahí. ¿Este será el mejor final? Pues no lo sé. Igual por eso no aparecen nada más que los créditos. Vamos a mirar qué ocurre, dónde aparecemos y si podemos tomar o no tomar decisión de irnos. Porque si podemos ver un poco más, ¿no? No hagas eso, hijo, todavía estás a tiempo, venga. O igual es que si como nos hagan repetir el juego, no me jodas. Vente a la fuente, quédate conmigo. ¿Eh? Voy a intentar salir de aquí. Porque a mí me pinta que por cómo ha acabado no será el mejor final. Yo sospechaba que podría ser. Pero igual también el juego al acabártelo no han pagado para cinemática. ¿Entendéis, no? Vamos a hacer una cosa. Hemos vuelto. No vamos a enfrentarnos a Justia. Contempla el mar rojo, las estrellas. A menudo me pregunto si esos lejanos puntitos son las luces de otros reinos que brillan por todo el... Vale. Esta conversación ya la hemos tenido. ¿Ok? Te mostraré el camino. O sea, puedes repetirlo. Puedes elegir... matar a Drelius. Vamos a luchar. Y así sea. Voy a hacer un placer. Dios sombrío. Se hace llamar Dios y le estoy dando de hostias. Ni me ha tocado. No. No permitiré que tomes nuestro futuro. Nunca más. Ah, vale. Ahora sí. Ya es el jefe de verdad. No la mierda que he derrotado antes. Se encabrona. Ahora ya se lo toma en serio. Oye, que me mata. Ah, vale, que ahora hace 3 embestidas. Muy bien, va a ser complicado también. ¿Sí? ¡Me mató, cabrón! Está muy guapo, eso es verdad, Víctor. Está muy guapo.
y no muchos van a jugarlo. De hecho, pues yo ya veo que va entrando la gente y la retención es muy baja, salvo por vosotros y algunos poquitos que sí lo aprecian. Es una pena que no se valoren, ¿eh? Vale. Venga, al lío. Tenemos a ver el camino. Bueno, espera, espera. Que cojo las cosas. Claro, es que se defiende. ¿Qué dices? ¿Tú sabes pegar? Muy fácil, muy fácil. Y luego te encuentras con lo otro que parece lo mismo, pero no es igual. Y te infla, hostias. Madre mía, es que empezamos con los petardos esos que lanzan, tío. Estoy cansado, sabéis, ¿no? Y ya me estoy confiando mucho, ese es el problema. A ver si acabamos con él, ¿eh? Y quiero ver lo otro. Ahí, a la luz de la luna, con el castillo de Drácula. ¿Eh? Con el castillo de Drácula de Castlevania, ¿eh? Porque es lo que parece. Lo veis al fondo, ¿no? Flotando. O no, o aparentemente. Con ese castillo al fondo. Es que es torpe y lento, así. Ah, mira. Sí te puede llegar a pegar. No me había tocado las otras veces, pero ahora sí. O sea que luego lo otro, parece que no, pero lo hace mil veces más rápido. Bueno, venga, vamos a acabar con él ya. Ahí, daño aumentado, ¿eh? No me mates. Todavía no me mates, por favor. Tres golpes. Pilla por ahí. Daño aumentado. Ahí te tengo. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No, no, 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 no! ¿Qué me estás con Tiny? Ah, cabrón. Ah, muy buena esa. Esa no me la sabía yo. Claro, es que depende por dónde. No, no, baja, baja, baja. No quiero yo jaleos ahora. Pero, ¿qué pasa, tío? Cabronazo. Tengo que ir a pegarle cuando baja. Lo va a volver a repetir. Ya, tío. No. No me ansié, dije. Le doy yo antes. Le quedaba un golpe. No puede ser. Lo habéis visto. Es que son todos más rápidos que yo. Hasta el más tonto es más rápido que yo. ¡Qué pena! Y este no es tan difícil, ¿eh? Este es bastante más fácil. Este es bastante más sencillo. Bueno, tiene su rollo cabrón también, ¿eh? Que luego parece, pero... lucha. Así es más lento. Vale.
que empiece el baile. Tío, se me fue el timing ahí, ¿eh? Se me fue el timing. Esa ha sido una cagada en toda regla. El otro fue ansia. Esto ha sido un error. Un error tonto. De cansancio ya. Es que no veis lo que agota jugar a esto al final, ¿eh? A mí me ha dejado... Me ha dejado agotado. Me ha dejado hecho mierda. Porque es que es todo ahí a lo bestia... A todas horas. Uno detrás de otro, uno detrás de otro. Y llega un momento en que ya... no te petes. Déjalo jodido. Vendidísimo. No, aparta. Quita de ahí. Choto. No, pero si es que entre que me levanto y no me levanto me lleva tirando tres veces seguidas. No me ha dejado ni levantarme. Cacho de cabrón. Macho. Pero a ti te parece normal. A casa, chaval. Las estrellas puedo ver, porque te he puesto mirando para las estrellas. Logro desbloquear un objetivo cumplido. Venga, hemos conseguido otro logro por ahí. ¿Y ahora qué? Al fin, con la derrota de Drelium, Cumbreciente no ha tardado en caer. Con la fuerza de mis caballeros hemos sucumbido al caos, una estabilidad que finalmente nos ha permitido hacer retroceder a Artizna. Si bien no hemos podido erradicar la plaga, la controlaremos y así la aislaremos. Tú nos has devuelto nuestro futuro, nuestro mundo, y ahora... Y ahora, pues... Te vamos a reventar. Tendré que asegurarme de que nunca lo destruyas. O sea que me... Pues eso. Te vamos a reventar. Dulces sueños, hijo mío. Pues mira que había pensado yo que... Aunque quedaba muy claro, a ver, el lore es muy simple, todo sencillo, pero no sé qué me daba a mí por pensar otras cosas. Realmente, pues no se explaya mucho más, pues los dos finales que se supone que hay, ¿no? Hechos. Y lo único que me ha quedado en todo el juego, en todo el maldito juego, es coger un cofre. El cofre es inmortal, que bueno, siempre puedo echar para atrás, ¿no? En esta partida... Y bueno, matar a esos, llorar cuando vaya a la ducha ahí en una esquina por todo lo que me he tenido que enfrentar, ¿no? Y bueno, pues después de tanto sufrimiento conseguir ese logro o pasar de ello. Tampoco es una cosa que creo que fuera del otro mundo, no me ha hecho falta para pasarme el juego. Y realmente pues he disfrutado el título bastante, bastante bien. Ha sido una aventura bastante entretenida, muy satisfactoria, muy gratificante, muy bonita,
interesante, sencilla, simple, pero con unos decorados, unos fondos muy definidos y unas zonas que contextualizaban bastante bien. O sea, quiero decir, sí se notaba la diferencia de un lugar a otro, sí se notaba entre las 15 áreas que hay diferentes o 16, sí se notaba un cambio y a veces incluso brusco, pero le pegaba bastante. Era muy... iba muy en consonancia de lo que supuestamente te habían contado o lo que tenías que hacer o lo que te ibas a encontrar. De hecho, para cuando íbamos al maldito Averno de la Sangre ahí, el hecho de que cayeras tan al fondo, como si fueras al maldito infierno, ya era suficiente como para sentirte que estabas bajando a lo más hondo de la maldad de este maldito mundo. Al final a Minda le ha gustado, que decía que al principio que no le molaba mucho. Pues mira, me alegro, porque eras el único que dijiste que no te había molado mucho. Y al final yo creo que nos ha gustado a todos bastante. Ha sido directo de voces violadores, ¿no? Sí, para Coloso y ha sido, ¿eh? ¿Seguro? Vamos, seguro que no me equivoco. Si digo que Coloso ha estado disfrutándolo con una copita de coñac de estas de balón, ¿eh? Con un hielito o dos, porque lo conozco. No se fuma un puro porque no fuma. Pues chicos, ha estado muy bien. Ha estado muy bien y hemos hecho los dos finales porque se podía. Así que al final, sin problema. Han sido, pues eso, lo que os dije. 13 horas y media, lo que nos ha llevado el juego. 13 horas y media. Al final no han sido ni 20, ni 22, ni 24, ni 25, que es lo que decían. Pero entiendo por qué dijeron que eran más de 20 horas. Primero, porque posiblemente tengas que farmear para subir más nivel, porque es muy difícil, alguna parte es muy difícil. Segundo, para probar más cosas y poder encontrarlo o coger todo exactamente. Aunque bueno, yo lo he cogido todo, menos ese cofre, ya os lo digo. Y por la de muertes y violaciones que te iban a hacer. Básicamente... es 6, 7, 8, 9, 10 horas más de lo que he tardado yo, porque de normal te van a violar más que a mí. En principio. Pues muchas gracias, Víctor. A ver si piensa todo el mundo lo mismo y empieza a verlo ya. Que se está perdiendo una serie bastante buena. No sé, a ver, no le tengo que gustar a todo el mundo. Igual sois una minoría. Pero... estoy muy a gusto con vosotros. Una copa pequeña, ¿eh? No cabe hielo. Ok. Os voy a enseñar una cosita. Venga, vamos a salir de aquí. Y para el que no lo conozca, pues para que lo vea. Aquí lo tengo. Recién instalado, pues antes de empezar el directo, que es el... Kumayu Remilia Scarlet Symphony. 28 de julio de 2022. Mirad, os va a gustar este, ¿eh? Lo que pasa es que no sé cuál subir primero, ¿eh? No sé cuál subir primero. Lo único malo que no está en español este, está en inglés. No sé qué tal estará. Ya os digo yo que este juego ha salido con un precio en Steam de 30 euros. Para Nintendo Switch, 45 en físico. Y digital, 35 euros, creo que eran. Waifus y Metroidvanias. O sea, es una especie de Symphony of the Night del mundo Tuhu. Del de Tuhu Luna Nights y todo eso. Del mundo Tuhu, básicamente. Y Metroidvania. Vale. Y luego tenemos este. Que os lo enseñé hace tiempo y salió ya de acceso temprano. Pero como no puedo jugar todo a la vez, este ha salido con un precio de 21 euros. ¿Vale?
y este me pinta muy bien, y este está en español, y no sé cuál jugar primero. Este ha salido del Early Access y está muy guapo. A ver, os voy a enseñar este vídeo. De todas formas, podéis ver el vídeo en el canal, ¿eh? Y este es un poco más estilo RPG puro. Y hay otro que estoy esperando, que tengo en Early Access también. Bueno, tengo varios en Early Access. Pero bueno, puede ser muy bestia también. Este es muy anime, muy manga. Este también, este es chino, este juego. Ya os digo, y aquí lo tengo en la biblioteca, ya lo tengo completito. Son 21 euros y el otro 30. Pues eso es. A ver qué. Eso es. Esos juegos son los que han salido ya. Uno estaba en Early Access y ha roto el Early para salir ya definitivamente. Echadle un vistazo al vídeo en el canal. Los Epic. Y el otro, pues simplemente acaba de salir y se basa en otro juego de 2009, que recuerde. Y este está mejorado. Que yo no lo jugué, el de 2009, chicos. El del Tohu os llama más la atención, ¿no? Yo creo que, a ver, tiene un equipo detrás más grande. Tiene algo más de trabajo, diría yo. Pero el otro, ojo, ¿eh? Lo que pasa es que son japonesadas ahí, chinadas, algunas de ellas. Pero el de Remilia, pues lo podríamos probar mañana. Mañana le damos cera. Y los Epic, pues de mientras. Podríamos ir haciendo algún directo, o subir algún vídeo más, o en cuanto acabemos el otro. No sé lo que duran. Estos, el Remilia, si es más o menos fiel a un Symphony of the Night, debieran ser 15 horas. Que a lo mejor en mi caso me lo hago antes o me lo hago después. Dicen que es un juego bastante difícil ese, ¿eh? También, dicen que es difícil. En los Epic no lo sé hasta qué punto es complicado o no. Yo sé que os subí lo que había en acceso temprano, que era un contenido que a mí me duró una hora y pico, y a mí me gustó bastante. Este no lo he probado, el Kumayu. Pero puede estar bien. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Y luego, pues, hay que terminar Blasphemous, ¿eh? Nos queda un directo para acabar todo lo que faltaba. Y terminar con el último jefe, darle un par de palos, ¿no? Ahí, al clero, bien duros. Pues, chicos, ha estado bien, ¿no? Ha estado bien. Yo me voy a casa, como digo, me voy a casa. Me voy a la cama luego, en un rato. Como si me hubieran metido una paliza, ya sé que Coloso va a decir, no, es que te han metido una, no, te han metido varias. Sí, pero en el fondo me la han metido en el videojuego, la paliza, y la siento en todo el cuerpo, os lo digo de verdad, ¿eh? Ha sido durete, ha sido duro. Así que Nacho, cuando lo juegue, porque lo va a comprar y lo va a jugar, ese se va a poner pinzas y con electricidad, ya os lo digo yo. ¡Uf! Pues mañana más, chavalotes. Que creo que ha sido bastante. Ha sido una semana dura. Y lo que queda. Y lo que queda, ¿eh? Así que estáos pendientes porque estos últimos días posiblemente empiece antes de la hora. O sea, yo empiezo a las 10 de la noche. Empiezo, para que os deis cuenta, lo que es en México, a las 3 de la tarde. Para Víctor, por ejemplo. Pero últimamente estoy empezando a las 2 o así. Porque no doy abasto y quiero darle caña y quiero avanzar un poco más y luego quiero jugar a Unmetal, que eso va a ser unas risas. Eso no es Metroidvania, ¿vale? Ya veréis lo que es si no lo conocéis. Pero nos vamos a reír mucho y eso va a ser muy divertido. Y voy a poder estar un poco más relajado, o a lo mejor no. O a lo mejor no. Pero nos vamos a reír bastante. A no ser que empiecen a salir muchos más de estos, no me dejen ni vivir, ¿eh? Porque los Metroidvanias me tienen loco. Loco me tienen, ¿eh? Empezaré con el de Tuhu, yo creo. Yo creo que sí. No puedo asegurarlo al 100%, pero te puedo decir que un 95%, por si a lo mejor mañana te encuentras otra cosa. Pero yo creo que sí. Chicos, un abrazo muy grande, un saludo enorme para todos. Gracias por haberme aguantado y por seguir aguantándome a pesar de todo.
Me alegra mucho saber que pasamos buenos ratos, así da gusto, ¿eh? Aunque, aun con el sufrimiento, da gusto. Ah, bueno, y tengo Garlic, que me lo mandó la compañía también, y tengo otro juego que todavía os tengo que enseñar, pero os lo enseñaré pues grabado ya, que es Black Jewel. Tengo Final Vendetta también. En fin. Que si sigo no acabamos. Chavales, a seguir bien. Sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao, chavales. Venga.